sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I tell you, though, cause I'm feeling so good. You'll be there, ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I tell you, though, cause I'm feeling so good. For me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on, cause
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, me alegro mucho de veros aquí otra vez de nuevo. Joder, es que he empezado un pelín tarde y por una razón bastante clave, ¿no? Bastante importante, y es que acaba de salir Magic Arena para dispositivos móviles y está todo el mundo ahora con ese jaleo. Así que estaba respondiendo mensajes, escribiendo. Y bueno, ya sabéis, lo típico, haciendo mil cosas, ¿no? Con respecto a ese tipo de situaciones. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más. Vandor, ¿qué tal? Bienvenido. Marquesito, buenas noches. Ape Solutions, Leo Mansi, GD Chris, Veracius Maxone, ¿qué tal? Javi Lach también, bienvenido. Francisco Triki también, de BCM, Bureisho. ¡Hey, Bureisho! Me alegro de verte por aquí. Satimipo, muy buenas. Dan la Sombra, buenas noches. ¿Esta es la versión de teléfono? No, no es la versión de teléfono móvil. No lo es la versión de PC. He dado mil vueltas y de momento hoy no he conseguido instalar el Magic Arena ni en el teléfono móvil ni en ningún emulador de Android. De momento, he visto gente que ya lo está jugando. La verdad es que las únicas críticas que he oído han sido bastante malas. Dicen que se ve todo muy pequeño y que cuesta mucho ver la pantalla y problemas de lagueo, tirones, cosas de ese estilo. Así que nada muy positivo. Hey, Manu Dragon, buenas noches. Silver Cage también, bienvenido. Wilson Becerra, Gap, ¿qué tal? Y Verde. A ver, ¿lo leo mal? Verde Agua Comics, muchas gracias por ese follow. Bienvenido, o bienvenidos. Pues que se pongan gafas. Se ve mal, se ve muy pequeño igualmente. A ver, Giordano, mi top CSD cuando los bautizaron, el día de la cabra mutada, el día que se creó la OTR, el día que la clave. El día que le clavé mi comando, todos los días que se asusta con la carta de Streamlabs, cuando le trolea la guardia pretoriana, cuando le trolea el chat, cuando se enoja de nada, cuando no lee las cartas, cuando juega a otro y se enoja. Me gusta mucho Giordano, tu top de CSDs. Y José Castro, buenas noches, con supercalifragilístico, aspialidoso, muy buenas noches. Dan la Sombra, buenas, dice que va a regular. Lumen on Fire, buenas noches. Agustín también, bienvenido. Sus Michael, Macarm, muy buenas. Jesulis también está aquí con nosotros. A ver si mañana alguien hackea ya la aplicación para que la podamos instalar en cualquier dispositivo sin cumplir los requisitos y ya está. A lo mejor no debería decir estas cosas en directo, teniendo en cuenta que tengo cierta relación ya con Wizards, pero bueno. Colegillo, muy buenas, bienvenido. Maun CM, bienvenido. Gracias por poner el link para que la gente lo pueda descargar. La verdad es que si lo busquéis por Google vais a encontrar la APK, la podéis descargar ya de por ahí, está en varias páginas web la APK para descargarla e intentar instalarla en emuladores Android en vuestro PC o también en teléfonos móviles. Lo que pasa es que solamente funciona en unos poquitos, ya sabéis, ¿no? Ya está en la Store de Android, pero solamente funciona en un número limitado de teléfonos móviles, como unos 20 o 30 dispositivos distintos. En el resto no funcionan. Jesús, muy buenas noches. Jesús es uno de los afortunados que ya me ha mandado un vídeo jugando a Magic Arena en su teléfono móvil, porque Jesús tiene un pepino de teléfono, ahí se notan los Jesús euros, ¿no? No sé si Volk también tendrá, como los Volk euros también se notan en esas cosas. Letgraner, buenas noches, bienvenido. Y Macarm, buenas noches. Hoy ya no es acceso anticipado. No, hoy ya no. Hoy ya es día normal. ¿Pone acceso anticipado en algún sitio o qué? Voy a ver si he puesto acceso anticipado sin querer. Uy, ¿pone acceso anticipado? Qué raro. Pues lo he cambiado, ¿eh? He puesto primer día. Había puesto primer día jugando draft. Lo voy a actualizar otra vez porque a mí sí me pone eso. Sí, no sé por qué pone acceso anticipado. Lo había cambiado. Pero de todas maneras, yo voy a estar en acceso anticipado un par de semanas. Ese es el truco. Gracias por avisar. Bueno, mi plan, como os decía, vamos a hacer draft de Kaldheim. Voy a estar por lo menos durante una o 2 semanas o más incluso jugando draft para hacerme un 4x de toda la colección, para practicar. Hey, Bigfoot, buenas No me noches. lo corre ni app ni legal. Nah, nah, nah. Ah, pero tienes un buen teléfono, tienes un teléfono de los que supuestamente debería funcionar. Es que ya lo dije yo, dije, seguro que hay teléfonos en los que debería funcionar y no funciona, y otros en los que no debería funcionar y funciona. Pero vamos, supongo que eso es normal. Ah, sí, mira, una cosa que no he hecho todavía. Podéis ir a la tienda de Magic Arena y poner Play Kaldheim para que os regalen 3 sobres directamente, creo, ¿no? Vamos a ponerlo, yo no lo he hecho, ¿eh? Play Kaldheim. Ahí está, Play Kaldheim, gracias. Bigfoot dice, tengo un P30 Slim que es gama media alta, pero está en la lista. Es que si no está en la lista de teléfonos que lo pueden correr, da igual que sea media, baja, alta o lo que sea, ¿no? Es que creo que como prueba el dispositivo, la aplicación, y si no te va, pues no va, pues ya está, pues no te deja ni descargarlo.
Picoranza, muchas gracias. Ese primer mes ahí está de suscripción a través de Twitch Prime. Ayer le di un cofre de Streamlabs a todos los que se suscribieron y hoy voy a hacer lo mismo, lógicamente, como todos los días. Picoranza. Luego te mando después del directo, ¿vale? Te mando un mensaje para que te registres en Streamlabs y te regalo un cofre, ¿vale? Luego te mando un mensaje privado a través de Twitch para que te registres en Streamlabs. Nah, o sea, a la mayor parte de la gente de momento no le funciona. Y yo de momento lo que he visto por ahí como están de pruebas, es que hay que tener en cuenta que están de pruebas, que no funciona muy allá todavía en teléfono móvil. Iremos viendo. Por cierto, lo que han hecho hoy es anunciar, bueno, han hecho un vídeo en directo del Magic Legends, el RPG de Magic que van a sacar ahora el 23 de marzo. Y tiene muy buena pinta, ya jugaremos un poquillo, ¿no? Giordano con su Nokia 3310 y dice que sí, que le corre, o sea que poner las pilitas, ¿no? Ah, mira, Jesús nos dice que a Erika, su hija, o sea, con el Mate 30 Pro, que no sé qué es eso, sí le funciona. Buenas, Valencianito, bienvenido. Mate 30. Será una canasta que metió Jordan, ¿no? Mate 30 o algo así. Michael Jordan, fijaos qué puesto estoy en la actualidad del deporte y de las cosas. Meser dice que en el Discord ha subido dos pequeños en Discord. No sé qué es eso. ¿Por qué no me entero de nada de lo que estáis poniendo? A ver, el Dick Campeador, buen nombre. Te he oído decir que solo jugarías draft. Acabo de empezar en Magic hace unos días. No sé ni qué es un draft. ¿Puedes explicar por qué jugarás solo eso con mucho texto? Yo juego solo construido. Mira, draft. Aquí está explicado. Te dan tres sobres. ¿Vale? Te dan tres sobres. Voy a explicar ahora lo que es un draft para todos los que estéis aquí y no sepáis lo que es un draft a estas alturas de la vida todavía. Un draft es que en lugar de montarte el mazo que tú quieras con las cartas que tú quieras, te dan tres sobres y con lo que te salga de esos tres sobres tienes que montarte el mazo. Un mazo que tiene que ser de mínimo 40 cartas y lo normal es que sea solo de 40, no te las vas a hacer de más 40 cartas. Ayer he subido demasiado porque no abres los tres sobres y te quedas todas las cartas. Funciona un poquito más complicado que eso. Se supone que somos 8 jugadores sentados a una mesa. Abrimos el primer sobre. De ese sobre de 15 cartas, elegimos una carta que nos quedamos. Y las 14 cartas restantes se pasan al jugador de la derecha. Y así se van pasando los sobres y cada jugador va eligiendo una carta cada vez que le pasa el sobre. Cuando se acaban las 15 primeras cartas del primer sobre, se abre el segundo sobre, se pica una carta y se pasa el resto de las 14 cartas hacia la izquierda. Y así es como funciona el draft, hasta que se acaban las 45 cartas en total, que suponen esos tres sobres de 15 cartas cada uno. Eso es resumidamente lo que es un draft. Es una forma muy original de jugar a Magic y que siempre, siempre es distinta, porque cada draft que hagas vas a tener un mazo distinto, tus rivales van a tener mazos distintos, y es la forma digamos, más natural, yo creo, de jugar a Magic. Ey, Kezcac, muy buenas, Handelaim, buena idea también. W, o sea, buena idea, no. Buenas tardes o buenas noches, bienvenido. W Snake, buenas noches también. Digoxith, Alan Roth, también. Dinom, ¿qué tal? Ruby Pro, buenas noches. Lepa Piduri, buenas noches también. Madre mía, cuánta gente está entrando ahora mismo. Cal Membrez, gracias por el follow también, bienvenido. Y bueno, es lo que vamos a jugar, un poquitito de draft. Ya habéis visto, por cierto, lo acabo de demostrar, ¿no? En la tienda. Si entráis en la tienda y ponéis Play Kaldheim, aunque lo acabo de hacer, pero lo hago otra vez para vosotros, ponéis que Play Kaldheim os dan tres sobres. A mí ya me los han dado, así que por eso ya no me funciona. Bueno, Álvaro Ar, muchísimas gracias. Esa suscripción también, primer mes a través de Twitch Prime. Muchísimas, muchísimas gracias. Te voy a regalar un cofre de Streamloots, ¿de acuerdo? De la colección básica, que tienes ya en tu cuenta, porque tú sí que tenías cuenta, así que ya lo tienes ahí. Muchísimas gracias. Y Bigfoot dice, mañana a lo mejor consigo un código de draft, cruzad chat los dedos. Oh, pues estaría genial, muchísimas gracias. A ver si es así y lo podemos sortear o lo que sea. Y bueno, madre mía, esto es un no parar, se ha disparado el tren del hype y todo. Ozenrec, muchísimas gracias por esa suscripción también a través de Twitch Prime y también primer mes, muchísima gente nueva que está llegando al canal, se agradece un montonazo. Te voy a regalar un cofre de Streamloots de la colección básica, pero como no tienes cuenta de Streamloots, después del directo tranquilamente me pondré en contacto contigo, ¿vale? Para decirte lo que tienes que hacer para que te pueda regalar ese cofre de Streamloots, que sirve para interactuar con el directo. A ver, pregunta a P-Solutions. ¿Harás algunos decks con cartas nuevas? Me muero de ganas de probar Los Ángeles. Hoy no, estos primeros días no, porque primero voy a jugar un poquito de draft, voy a dedicarme a conseguir las cartas. Y va, pero la semana que viene ya empezaremos a jugar los nuevos mazos. Pero ayer, joder, ayer estuve 7 horas jugando mazos de ángeles, mazos de enanos, de dragones.
Estuvimos jugando mazos de Berserkers, estuvimos jugando un montón de mazos ayer. ¡Ey, Jesús! Muchísimas gracias por esa donación de 45 bits. Uno de los pocos afortunados que ya está jugando en el teléfono móvil. Él y su hija, los dos ahí al Magic Arena. Luego, si puedes, Jesús, nos echamos una partida. Tú desde el móvil y yo desde la aplicación. Bueno, desde la aplicación de PC. A ver si podemos jugarlo. Ah, mira, muchas gracias. GD Chris dice que el 26 de febrero gasta el Prime en mí. Muchísimas gracias. Todo lo que sea apoyarme, lo voy a agradecer un montón siempre. A ver, pregunta Sergi. Sergi Tuning, buenas noches, por cierto. ¿Qué hay que poner en la tienda? ¿Lo puedes poner aquí, porfa? Sí, ahora te lo puedo poner a alguien más en el chat, si no lo pongo yo antes. Play Kaldheim. Play Kaldheim en la tienda y ya está. Y te dan 3 sobres de gratis. Ah, de hecho, podríamos abrir los sobres, ¿no? Tengo 4 sobres. Venga, vamos a ver qué salen los 4 sobres. Vamos a ir abriéndolos. Estoy pelado de comodines. Vale, ya sabéis que las comunes pues no son muy importantes porque en muy poco tiempo voy a tener todas las comunes multiplicadas por 4. Venga, nos ha salido de infrecuentes. El Gran Salón de Starnheim, esta tierra es buena, ¿eh? Y también la runa de la inmortalidad, pero lo importante es la rara. Vale, esta carta no es mala del todo. Veremos si al final se juega, pero no es mala del todo. El caballo de guerra cósmico. Venga, siguiente sobre. Hey, José Coberún, muy buenas. Y Chitra Hoy también, bienvenido. Venga, segundo sobre. Comodín común. He puesto el Carbon Life, perdónadme. Comodín común, comodín infrecuente. Una runa blanca. Y la rara es... A ver si es una mítica. No. Troll de la espesura antigua. Pero mira, es una carta que seguro que se va a jugar. Por 3 son 4-4 arroya. AP Solutions, gracias por esos 30 bits. Dice caña al mono. Caña al mono. Ah, bueno, me he reído porque la frase suele ser leña al mono, ¿no? Me ha hecho gracia caña al mono. Pero a lo mejor se dice también caña al mono y no lo sabía. Mira, dice Alberto que le acaba de salir exactamente esta misma rara también en un sobre. Qué casualidad. Venga, siguiente sobre. Ey, ¿está por aquí Volk con nosotros? O Damiatan me está troleando. Buenas noches, Damiatan. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes para ti. Yo, Biswill, buenas. ¿Por qué uno de los pocos afortunados en poder jugar Arena en móvil? Yo lo instalé esta tarde y va muy bien. Pues mira, otro de los pocos afortunados. Porque solamente funciona en teléfonos de alta gama, nada más. O sea, la mayor parte de la gente no puede... Yo no puedo, por ejemplo, ni en emulador de PC, ni en nada. Soy el que te pega, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Buenas, Shaka Sensei, ¿qué tal? Bienvenido. Y Jorge Esterox, Estereox también, bienvenido. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Vamos a ver, las comunes ya digo que no las voy a llamar, no me llaman mucho la atención porque vamos a tener 4 por de todas ellas en muy poco tiempo. Esta infrecuente me parece demasiado lenta para jugarse. Y esta otra runa, las runas son buenas. Se van a jugar algunas de ellas de vez en cuando, las vamos a ver por ahí, ¿no? Los de IOS tampoco vais a poder jugar en un buen tiempo. Por lo menos hasta final de año, yo creo que hasta noviembre o diciembre seguro que no vais a poder jugarlo. Ah, vale, Jorge Estereo, que es verdad, muchas gracias, que está preparando el podcast, sí, ya hablaremos de ello. Y Periquito, muchísimas gracias por esos 4 meses de suscripción de nivel 1. Muchísimas gracias, te voy a regalar un cofre de Streamloots, ¿de acuerdo? Como agradecimiento por esos 4 meses de suscripción que tienes ya en tu cuenta. Muchísimas gracias. Ah, dale ya la del centro, venga. Caminante de Reinos, no es mala carta, pero a ver, es que en esta colección... Todas las cartas son buenas. Por cierto, muchas gracias a todos por el apoyo porque hemos alcanzado el nivel 2 del tren del hype. Quedan 4 minutos y medio. ¿Sería posible alcanzar el nivel 3? Llevamos un tiempo que no alcanzamos el nivel 3 del tren del hype. Harían falta muchas suscripciones, regalar muchas suscripciones o donar muchos bits, lo sé, pero estaría guay alcanzar el nivel 3 del tren del hype. Yo lo dejo ahí, lo dejo caer por si acaso. Ya se puede jugar en teléfonos móviles, en unos poquitos dispositivos nada más, de muy alta gama, ¿no? Muy poquitos. Android, ¿vale? Hey, JLScom, bienvenido, ¿qué tal? Pues que se puede jugar ya Magic Arena en dispositivos móviles, pero solamente en unos poquitos. Solamente en algunos pocos de alta gama, unos concretos. Hay una lista pequeña de teléfonos, creo que son como 15 o 20 teléfonos en los que funciona. Así que de momento a la mayoría de personas no va a tocar esperar. Las tierras estas son buenas. Los hechizos estos de luchar tampoco están mal. Este no está mal en particular. Para el resto de humanos no sabemos. Y esta es una de las cartas que puede estar más rota de esta colección, aunque no sabemos. Bueno, Diablito, 9 meses de suscripción, disfrutando con Kaldheim y tu stream bravísimo. Muchísimas gracias, Diablito, por todo ese gigantesco apoyo que das siempre al canal, todas las suscripciones que haces y que regalas. Y ya tienes ahí en tu cuenta de Streamloots tu cofre de agradecimiento por esa suscripción. Bueno, pues ya he abierto mis 4 sobres. En la maestría, por cierto, ya me he comparado el pase de maestría con 3.400 gemas.
Estoy nivel 2 y lo que no he hecho es esto. No he visto ni siquiera el árbol, la maestría de la colección. Vamos a empezar con el color rojo. A ver, espérate, ¿no? ¿Cuál es la mítica que regalan? Esta de aquí, uff, no me gusta demasiado. A ver, ¿dónde está la mítica? ¿Dónde está la mítica? ¿Verde? Uff, tampoco me gusta mucho. Voy a empezar por el color que me den la mítica más molona. Esta está mejor. A ver, ¿el negro? ¿Por qué no están en orden? Uff, vamos a empezar por el color negro, porque la mítica que da en el estilo de carta en primer lugar es Valkyvar Tokomus, dios de Mipos, y es una de las cartas, yo creo, de las mejores de la colección. Así que vamos a empezar con el color negro para conseguir al Valky. Es el Pac-Man, la maestría. Sí, son mapas del Pac-Man, efectivamente. Sí, sí, Yobi's Will, hay código de 3 sobres gratis. Play Caldame. Lo ponéis en la tienda y ya lo hemos comentado antes y os lo dan automáticamente. Alex, muy buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Mira, Cia dice que también está usando Magic Arena en su teléfono, creo. Y según entiendo, no es gama alta. Ni P30, no sé qué es P30, no sé qué es eso. Pero seguro que vale más de 100 euros, ¿no? Pues ya gama alta. Muchas gracias, Sergi Tuning, por poner ahí el código. Si vale más de 200 euros, ya es gama alta. Pues que es, ya es una cosa... Jesús, muchísimas gracias por esa suscripción que le has regalado a Sergi Tuning. Se agradece un montonazo y enhorabuena a Sergi Tuning por esa suscripción que se lleva a By The Face. Jesús, te regalo tu cofre de Streamloots por esa suscripción. Muchísimas gracias, Jesús. Y Alex, madre mía, muchísimas gracias, Alex, por esos 200 bits de donación que nos acercan al nivel 3 del hype. Del tren del hype, estamos al 93%. Muchísimas gracias, casi lo tenemos ahí. Así que bueno, muchísimas gracias a ambos, a Jesús por la donación de la suscripción y a Alex por la donación de 200 bits, que se agradecen un montonazo. Dicen Oxygen que P30 es un pepino, es gama alta. Es que los ricos no sois conscientes de lo ricos que sois, y tenéis un teléfono de 600 euros y no sois conscientes de que eso es de ricos. O sea que un P30 sí que es de, sí es de alta gama, ¿no? Pero ¿qué le pasa a los ricos? Van con su Lambo y su P30, que no sé qué es, sea de un Huawei, ¿no? Y claro, se creen que son gente normal, que un P30 es normal, pero no, no lo es. Manu Dragon dice, venga, último esfuerzo. Quedan 48 segundos para que se acabe el tren del hype. En cuanto acabe el tren del hype, empezamos el draft. Buenas noches, Luis Gasco, ¿qué tal? Bienvenido. Y Alex se lanza ahí. Muchísimas gracias, Alex, por esos 100 bits de donación que nos dejan. No es tongo, no es culpa mía. Al 99% el tren del hype, no sé por qué. Parece que lo he hecho yo aposta, pero no lo controlo. Y Barce90, muchas gracias por el follow, bienvenido. Sí, ¡ey! Yobi's Will, muchas gracias. Ahí reventamos el 100% del tren del hype nivel 3. Yobi's Will, muchísimas gracias por esa suscripción de nivel 1. Además, agradezco un montonazo, especialmente las de nivel 1. Así que te voy a regalar tu cofre de Streamloot, ¿de acuerdo? Como agradecimiento. Nivel 2 completado, hemos alcanzado el nivel 3 del tren del hype. E Irving, con la carta de Gatwick el machito. Buenas, buenas, drugos, ¿cómo están? Muy buenas, Irving. Ah, bueno, el tren del hype vuelve a empezar. Y AP Solutions, madre mía, estamos loquísimos. 65 bits que acaba de donar. Y claro, no sabía que se reseteaba el tren. Pensaba que ahora empieza otra vez de nuevo con el nivel 3 y tenemos otros 4 minutos y medio para alcanzar el 100% del nivel 3. No, no voy a deciros ya que sigáis, o sea, porque ya me parece, ya me considero un éxito llegar al nivel 3 del tren del hype. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo lo que habéis hecho por mí siempre desde el principio y que se nota. Y se nota en los casi... ¿Cuántos espectadores somos ahora mismo? Somos 356 espectadores, puede ser. Somos 356 espectadores en directo, sin portada de Twitch y sin nada. O sea, es decir, orgánicos, ¿no? Como nos gusta decir. Así que, absolutamente espectacular. Muchísimas gracias por el gigantesco apoyo que me dais siempre. Y bueno, Jesús, que acaba de donar otros 200 bits, creo. ¿Es eso? ¿Pero no han saltado en pantalla? No han saltado en pantalla todavía. ¿O es que...? Sí, ¿no? Pero no han saltado, Jesús, ¿no? Ahí están. Eso, ya estaba yo preocupado. Muchísimas gracias, Jesús, por esa donación de 200 bits. Muchísimas, muchísimas gracias. W Snake dice que suele verme, pero en YouTube. Bueno, es aquí lo mismo, pero en directo, ¿no? A ver, dice Manu Dragon que Paolo se haga tendencia y Auronplay se enfade.
A ver, Yobis Will dice, por cierto, Domingo, tengo 4.000 gemas. ¿Pillo dos drafts de los tochos o el Mastery Pass? Pilla el Mastery Pass. El Mastery Pass, por cierto, Kezkak dice, ha elegido que juegue el siguiente mazo o arquetipo. Draftea Snow. ¿Vale? Draftaremos Snow. Bueno, David CM, llegamos al 60% del tren del hype, ¿eh? Ojo. David CM, muchísimas gracias por esa suscripción. 6 meses, por cierto, David CM. Si queréis suscribiros, aprovechad este momento, por cierto. Y así seguimos disparando el tren del hype. Si alcanzásemos nivel 4, sería récord del canal, por cierto. Os regalo, bueno, David, te regalo un cofre de Streamlabs, ¿de acuerdo? Que tienes ya en tu cuenta por esa suscripción. Y Volk, muchas gracias, Volk, que le regala a Nox Game una suscripción. Y Volk lleva ya 21 suscripciones regaladas. Volk, te regalo tu cofre de Streamlabs que tienes ya en tu cuenta por esa suscripción. 83%, creo que vamos a batir el récord, ¿verdad? Quedan 2 minutos para batir el récord. O sea, ¿no me vais a dejar empezar el draft? Vamos a draftear nieve, ¿eh? Bueno, lo que os decía, que en el pase de maestría en el nivel 15 os regalan un draft. ¿Vale? O sea que gastar 3.400. Fijaos, es que con 3.400 gemas te dan toda la parte de abajo del pase de maestría. O sea, un montonazo de sobres, oro, cartas, un draft, gemas. La verdad es que te compensa más. Si tienes 4.000 gemas, píllate el pase. Y te viene eso. Cefalópodo también, 100% del tren del hype, Cefalópodo. Muchísimas gracias por regalar ese. No, 3 suscripciones acabas de regalar. Madre mía, Cefalópodo, increíble. Muchísimas gracias por esas 3 suscripciones que acabas de regalar. Te voy a regalar 3 cofres de Streamloots, ¿de acuerdo? Por esas 3 suscripciones que le han caído a Kion2Go, a Arndi y a Chopin. Pues enhorabuena a los tres. Sois los afortunados que, y estamos ya en el 93% del nivel 4. ¿Pero qué estáis haciendo? Que no puedo jugar. Que me estás. Ahora. Bueno, Chemaker también se ha suscrito. Otro cofre de Streamlabs que te voy a regalar. Como no tienes cuenta de Streamlabs, luego te lo doy, ¿vale? Luego me pongo en contacto contigo para dártelo. El cofre de Streamlabs. De regalo por la suscripción. Y creo que me he saltado uno. Jesu también. Jesu, muchísimas gracias. Que le ha regalado una suscripción a Bigfoot. Jesu, te regalo tu cofre de Streamlabs, ¿de acuerdo? Correspondiente, creo que me estoy perdiendo, es que ya no sé ni por dónde vamos. Y Volk, que le regala otra suscripción a Rojone. Y Castillo. Que soy Ibai ahora. Que hemos completado el nivel 4. Muchísimas gracias, Castillo, por esa pedazo de suscripción de nivel 1. Castillo, ya lo sabéis, lo digo siempre. Canal súper recomendado. Pasaos por su canal, haced follow en su canal y ved siempre sus directos, que es de lo mejor que tenemos en español. Y Silver Cage, ya vi mi carta, aunque podrías haberme dado una. Bueno, tranquilo, Silver Cage. Nivel 5 del tren del hype, ya no. Y Rapsolo también está por aquí. Buenas noches, Rapsolo. Creo que ha leído Rapsolo, me he equivocado. Me he equivocado, me lo he inventado. Muchas gracias, Castillo. Me he equivocado, lo de Rapsolo me lo he inventado, no sé por qué. He leído Rosendo, Castillo y mezclado las letras y mi cerebro ha leído Rapsolo. Bueno, madre mía, Volk, muchísimas gracias. Otra sub que le regala ahora a Dan Mietan, enhorabuena. Y Diablito. Me estáis volviendo loco, madre mía. Diablito, otra suscripción más que acaba de regalar Diablito a Pepe Mil. Enhorabuena, Pepe Mil, y muchísimas gracias, Diablito. Estamos, por cierto, para que lo vayáis viendo en pantalla. Nunca había pasado esto, ¿eh? O sea, esto es una locura. Estamos en el nivel 5, 61% del tren del hype, y vamos a llegar al nivel 6. ¡Ey, Shadow Gogo! Muchísimas gracias por esa donación de 100 bits también. Se agradece un montonazo. Joder, muchísimas gracias a todos. Me estoy quedando anonadado. Es un locurón, sí, en serio. O sea, casi 400 espectadores orgánicos propios sin sus, o sea, sin portada de Twitch y sin nada, lo cual es una burrada. Y entra Honkat y pregunta, ¿qué es el tren del hype? Alvada24 dice, ten en cuenta que no dan tierras nevadas en el draft, aparte de las de los sobres, que a mí me ha fastidiado mi primer draft. Darle ahí con el tren del hype. Lo siento, muchísimas gracias a todos por el tren del hype. Lo siento, por no haber leído la carta, pero como la ha leído el propio bot, pues ya está leída, ¿no? Voy a forzar Snow, ¿vale? Voy a forzar nieve porque así lo ha dicho las cartas de Streamlabs, que tengo que forzar nieve. La temática nevada. Sí, y es verdad, no puedes meter. Salud, Coco, muchas gracias por otros 100 bits que acabas de donar. Estamos. Lo que pasa es que, a El ver. colesterol no puedes Ey, esperar. Rosendo, Haz MTG. caso a tu familia. Voy a ser Domingo, tu ¿puedes entrenador, saludar a mi. A pero ver, por tendrás que poner supuesto. de tu parte David, el y cojo. tomar un Danacol cada día. Confía tu corazón a Danacol. Poca broma. Bueno, pues un saludo enorme y gigantesco a David el Cojo. Espero que te haya gustado el saludo.
Bueno, 68% del nivel 5 del tren del hype, quedan 2 minutos 20. O sea, podemos darnos por súper satisfechos. Llegar al nivel 6 es cosa ya de tops. O sea, en plan el Rubius o Ibai o gente así. O sea, no contaba con esto. Muchísimas gracias por la cantidad de suscripciones que habéis hecho hoy, por todos los bits que habéis donado y por todo, ¿no? ¿Has abierto ya los sobres? Vaya Urre, pregunta. Sí, he abierto los sobres que yo tenía. Y ahora vamos a jugar un draft, a ver qué tal. ¿Qué colores van mejor con Snow? Pregunta Tefeno. Creo que verde y azul. Ibai llegó al nivel 7, no hay nivel 6, como que no hay nivel 6, dice Vandor. Y Salud Goku, madre mía, otros 100 bits, pero ¿cuántos llevas ya? Ah, que el nivel 6 es el máximo, o el 5 es el máximo, ¿qué pasa? Y Volk, madre mía, muchísimas gracias Volk, que regala otra suscripción de nivel 1, claro, a The Miller 0, muchísimas gracias Volk. Te va a regalar todos los cofres de streams de lo que has donado. De las... estas. KetCat dice, te lo mereces, Domingo. Joder, KetCat, no me digas eso, que me pongo colorado. Y Alberto, muchísimas gracias, Alberto, por otros 100 bits donados. Y ojo, madre mía, esto no ha pasado nunca. Esto es el día más loco en la historia del canal. Muchísimas gracias por todas las donaciones. Habéis hecho saltar por los aires el nivel 5 del tren del hype. No hay nivel 6 entonces. Me habéis troleado todo el rato, pensaba que había nivel 7. Ah, es el máximo, el nivel 5. Saludos, Coco, gracias por otros 40 bits. Muchas gracias, Irving, por esa donación, esa suscripción. Ahí está, regalada a Aneric. Te regalo también tu cofre de Streamlutz. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Increíble, 109% del nivel 5. O sea que me estaba troleando Nox cuando decía del nivel 7, no lo sabía. Alberto, muchísimas gracias, otros 200 bits. Estamos haciendo hoy el agosto aquí, como se suele decir. Es que no sé cuántas donaciones y cuántos subs ha habido. Luego echaré cuentas para ver. A ver si llegamos al 700.000%, ¿no? Y Volk, otra sub más que le regala a Expinitas. Joder, muchísimas gracias, Volk, que ya ha regalado en total en este canal 25 subs. Así que si está Volk, tenéis que estar atentos. Nox Games, sorteos, sorteos. Pues mira, vamos a empezar con una cosita. De hecho, espérate. Al final no voy a jugar a Magic, ¿eh? ¡Aú! 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 El mensaje anónimo. Venga, voy a hacer sorteos entonces. Iván KDS, muchas gracias por el follow. Que lo que iba a decir, lo primero y más importante, Volk está organizando la liguilla Fuanáticos 2021. Y hay un torneo delimitado este domingo. Gracias, Periquito, muchas gracias por esos 200 bits. Inox, de locos, de locos. 20 suscripciones, mira, aquí lo pone. Van 20 suscripciones en este ratito. Ah, ya se acabó. 20 suscripciones ponía. Y enhorabuena, Volk, eres el mejor. Silver Cage, te declaras amor. Han sido 20 suscripciones. Y 1680 bits, madre mía. Me voy a tener que ir a Andorra. Y Ángel Ferreirao dice, con la carta de chiquito, momento bueno para un chiste. Harl, no puedo, cuento un chiste malo de Google. Venga, vamos a intentarlo. Made in Spain, gracias por el follow. Madre mía, me siento hoy súper mega saturado. Al final no voy a jugar nunca, ¿eh? Made in Spain también, muchas gracias por esa suscripción, Made in Spain. Te regalo un cofre de Streamlutz, ¿de acuerdo? Después me pondré en contacto contigo para darte ese cofre de Streamlutz, porque no tienes cuenta de Streamlutz, ¿vale? Te daré la información para hacerlo. Y os cuento un chiste malo, ¿vale? Es que son muy malos algunos, ¿eh? Es que son terribles. Pero el chiste tiene que ser malo. Voy a contar tres, ¿vale? Hola, soy celíaca. Hola, y yo Antonio. Ese es el primero. Este es terrible. ¿Qué hace un mudo bailando? Una mudanza. Uf. Tercer y último chiste. ¿Por qué el mar no se seca? Porque no tiene toalla. Bueno, ya he contado tres chistes terribles, malísimos, vergonzosos, pero es que eso tienen que ser malos. Bueno, lo que os decía, torneo de Volk, ¿vale? Liga Fuanáticos 2021, la pongo en el chat, el enlace, apuntaos. Este domingo a las 6 de la tarde en el canal de Volk, 18 de la tarde, 6 de la tarde, UTC más 1, es el primer torneo, ¿vale? De la liga de Volk, la liga Fuanáticos, y es una cosa súper curiosa que se ha inventado Volk, me parece muy interesante. Es con un mazo de 40 cartas. Puedes montarte el mazo que quieras, pero solo con cartas de Kaldheim. Esto es una cosa importante, Volk, que yo me imagino que es así, pero hay tope de 4 cartas, ¿no? O sea, puedes llevar 4 copias de una misma carta, ¿no? Entiendo. Es que no lo pone por ningún lado, entonces me imagino que se da por hecho que puedes llevar 4 copias de una misma carta como máximo, ni más ni menos, ¿no? Supongo.
Y bueno, va dando puntos por la clasificación y todo eso. Volk dice que sí, correcto, que así es, que puedes llevar hasta cuatro copias de la misma carta. Vale, pues yo me voy a apuntar, ¿eh? Aquí en la misma página os he dejado en el chat el enlace. Irving con la carta de Lemon dice, ¿puedo decir un chiste más 18? No. Venga, va, ponlo. Venga, va. Por ser tú, Irving, si fueses cualquier otro, si fueses Electivire, ya te habríamos baneado. He puesto en el chat el enlace a la Liga Fanáticos de Volk, ¿vale? Que yo no me había enterado, me he enterado de casualidad porque he entrado en su página a cotillar a ver cómo tenía esto y me he enterado de esto. Y yo me voy a apuntar. Le das aquí a inscribirte y te lleva a MTG Arena Top, que es nuestra página de confianza para los torneos. Y para inscribirse, bueno, hay que poner el mazo. Yo aún, mira, hay un montón de gente apuntada. Estelacero, Álvaro, Volk, Albert, Discontroller, bueno, todos conocidos aquí de la comunidad de Magic Block TK. Yo me voy a apuntar luego. Luego me apuntaré, ¿vale? La dejo por aquí aparte y me apuntaré, ahí os lo he puesto. Mesa, una pena mis cero cartas de Kaldain, dice Dosi. Bueno, pero también es gratis, ¿no? Por pasar el rato. Yo me montaré lo que pueda con lo que tenga. Vamos a hacer un sorteito, porque tengo aquí algunos códigos. Tengo aquí unos códigos de Magic Arena. Y vamos a sortear un código para... Voy a agradecer entre todos los del chat todo lo que habéis hecho. Así que venga, sorteo un código de Magic Arena. Ahora mismo hemos completado el nivel 5 del Trend del Hype, lo cual es impresionante. Gracias, Nox, por haber hecho el clip. Y Hermano Mayor, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido. Así que venga, entre todos los que estéis en el chat, para entrar en el sorteo de un código para Magic Arena... ¿Vale? Solamente tenéis que escribir cualquier cosa en el chat y ya entráis en el sorteo, ¿vale? Y al final, pues algún día digo yo que empezaré a jugar a Magic. Me dijeron que este era un canal de Magic, pero parece que no, ¿verdad? Venga, sorteito, ya. En 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is... Pues le ha tocado a Manu Dragon. Ay, Nanito Piccolini, un saludo a ti y a Móstoles, el mejor pueblo del mundo. Manu Dragon, enhorabuena. Me lo apunto, ¿vale? Me la apunto y luego te lo doy. Bueno, pasó. A Manu Dragon le ha tocado el primer código de Magic Arena. ¿Y sabéis qué? Que vamos a sortear otro código más. Los códigos, por cierto, son de cosas variadas aleatorias, ¿eh? Volk pide disculpas. En el constructor de mazos puedes crear un mazo limitado. Si el juego te permite cuatro copias, pues sí se puede. Vale. Venga, vamos a sortear otro código. Que sean dos. Los códigos, no sé qué tienen. Tienen sobres de colecciones variadas. Lo que toque, ¿vale? ¿Cuál es el animal? Pero son de sobres. 3 y 4. ¿Cuál es? Pregunta anónimo, que a lo mejor es Irving, a lo mejor no. ¿Cuál es el animal que tiene entre 3 y 4 ojos? Ni idea. Venga, segundo código de sorteo, ¿eh? Entre todos los que estáis escribiendo en el chat. Y no puede repetir, ¿vale? Si le vuelve a tocar a Manu, repetimos. Sobre todo por ser Manu. Venga, sorteamos. Segundo código. ¿El chiste Irving era ese o qué? ¿Me falta una segunda carta? ¿O el chiste era más largo? ¿Qué pasa ahí? Como que me falta algo, ¿no? A ver. Ah, no, el anónimo no era Irving. Y Arras, no sé por qué narices tus cartas no suenan. La he visto de casualidad. Arras dice, hoy no me puedo quedar, que se me ha ido la luz. Vaya hombre, qué desastre. Lo siento, Víctor, qué mala suerte. Venga, sorteo. En 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is... Le ha tocado a Lord Swag 96. Vale, luego me pongo en contacto con vosotros, con Manu y con Lord Swag 96, para daros vuestros códigos de Magic Arena que os ha tocado, que no son cartas aleatorias, sino que son sobres, ¿de acuerdo? Así que, bueno, enhorabuena a los ganadores. Gracias a todos por haber participado. Mucha suerte con lo que os toque. Que ya digo que va a ser aleatorio, los he dejado y los dos códigos aparte. Y Tongo, todo el mundo Tongo en el chat, por supuesto. El chiste, por cierto, Jesús. Quiero decir anónimo. El chiste es ese. ¿Cuál es el animal que tiene entre 3 y 4 ojos? No tiene... Yo no entiendo cuál es el chiste. No entiendo cuál es el chiste. El pi, ojo. ¡Ah, qué bueno! Claro, es verdad, ese chiste ya lo hemos contado aquí. El pi, ojo, porque como pi es 3,14, es un poquito más de 3, un poquito menos de 4. Es verdad, sí, sí, llamas el piojo. Puñetero cooldown. El cooldown, es verdad, claro, por eso ha tardado tanto tiempo en escribir. Porque tiene un cooldown, claro, el sistema de cartas de Streamloots. The Gnome dice que no tengo ganas de jugar a Magic. Siete caballos vienen de bonanza. A ver, va una mujer en el bus de pie y de repente el bus pega un frenazo y la mujer cae entre las piernas de un hombre y la mujer dice, ay, qué penón,
No me ha dado tiempo a leerlo porque soy así de lento, perdonadme. ¡Ay, qué penón! Y el hombre responde: a la orden. No lo entiendo. A lo mejor es porque soy demasiado joven todavía para entender ese chiste. Se ven las intenciones, ¿vale? O sea, porque, o sea, el chiste va directo al grano, o sea. Pero, o sea, luego yo al final ya no lo llego a captar el chiste. No llego. A ver, pregunta Pepe Mil. No sé si es un troleo. Domingo, si usas Fortel en turno 2, ¿la carta exiliada la puedes jugar en turno 5? Sí. Pero no en el turno 2. La tienes que jugar en el turno. En un turno posterior. El 3, el 4, el 5, el 54. Cualquier turno posterior al 2. O sea, que cuidadito con lo de fortelear. Pues, cuidadito con lo de profetizar en tu turno, porque hasta el siguiente turno no puedes jugar dicha carta, ¿no? Me pregunta David CM que si uso Alexa o Google Assistant. No, no uso esas cosas. Me parece una sandez, sinceramente. No le veo sentido ni lógica a la cosa esa. Hey, Joel Kiprine, buenas, bienvenido. Para mí, ¿cuál es la mejor carta de Kaldheim? Seguramente la saga negra-blanca o la roja-blanca, la de robar cartas. Ángel Olol dice, otro sorteo al más rápido del chat. No, no, ya no hay más sorteos por ahí. Ya hemos hecho suficientes, ¿no? Para poner música va bien, pero para poner música le doy al botón y también la pone. Y para chistes malísimos también le doy al botón de he escrito chiste malo en Google y lo ha escrito, ¿no? Dice Castillo que la que pone Ángel es la mítica. Ah, esta también es bastante buena. Pero vamos a ver, es que nos vamos a equivocar todos en todo. O sea, es decir, esperad 2 semanas y veremos cuál es la mejor carta. Hasta dentro de 2 semanas no lo vamos a saber. Porque esto no es Zendikar. No, aquí no hay un Omnath que digas, es el Omnath, ¿no? O sea, es distinto. O no es Teros, no hay un Uro. Va a ser distinto. Mirko92, buenas, bienvenido. Dice Made in Spain, ¿cómo te pones en contacto conmigo? Os mando un mensaje privado a través de Twitch. A todos los que he dicho que me pongo en contacto con vosotros, susurro a través de Twitch, ¿vale? Un mensaje privado a través de Twitch. Arriba a la derecha aparece un bocadillo, un cuadradito de eso. Es que he dicho bocadillo y a lo mejor solo se dice bocadillo en España para esa cosa. Fer, buenas, bienvenido. Claro, súper sólida no significa que vaya a ser la mejor, ni que se vaya a jugar siquiera. A ver, ¿por qué los físicos cuánticos no hacen el amor? Porque cuando encuentran el momento no encuentran la posición. Y cuando encuentran la posición, no me da tiempo a leerlo, Dios mío. Le voy a tener que meter más segundos a esto, porque no me da tiempo a leer las cartas. Y cuando encuentran la posición, no encuentran el momento. Es un chiste para físicos. Y Luis GP canjea la carta del posadero de extremo duro. Comprar más de 130 soles con oro es muy cansino, es terrible, es terrible. Se acabó. Muchas gracias a todos por el apoyo. Se acabó, quiero decir, el chat y el jiji, el jaja, los sorteos y todo. Llevamos 50 minutos de directo y aún no he jugado a Magic. Y somos más de 400 personas. Vamos a jugar. Venga, voy a jugar. Tengo que forzar la estrategia de nieve. Y según he leído por ahí, la estrategia de nieve es la verde-azul. Así que vamos a por ello. Cuidadito porque las tierras nevadas de tu mazo son las que salgan en los sobres. No puedes poner tierras básicas nevadas cuando construyes el mazo. A ver, carta de Streamloots. Qué chula la animación. Y dice... Noxgame ha canjeado esta carta. Invocas el sorteo de un cofre en el chat. Venga, listo. Pues un cofrecito en el chat. 5, 4, 3, 2, 1, and the winner is... Pues Jopart41, enhorabuena por ese cofre, mucha suerte con él, y gracias a Ander por ese follow. Jopart41, me lo apunto, y luego te doy el cofre, ¿de acuerdo? Enhorabuena, Jopart, que te ha tocado ese cofre de Streamlabs que te doy después, ¿vale? Venga, que me distraigo un montón. Estrategia nevada, vale. Tenemos una carta... Es que no me sé las cartas. Esto es un peligro. Esto va a ser un problema. Esta me mola. La rara me parece que es buena. Este crece al jugar segundo hechizo. No voy a leeros todas las cartas ni a comentarlas todas porque me quedan 30 segundos para... Esta carta es buena. Esta carta no es mala. No me sé las cartas. Esta es buena. Pero hemos dicho temática nevada, así que creo que está hecho. Y Jesús ha canjeado esta carta. No hay más sorteos, pero el próximo sorteo... Si alguien invoca un sorteo o un regalo de un cofre, se multiplica por 3. Es el mejor día para hacer esto, porque como no estoy distraído con las cartas... Esta carta también es muy buena, ¿eh? Pero vamos a empezar con la tierra. Temática nevada, ¿eh? Vamos a por lo nevado. Pase lo que pase. Sí, la tierra está bien. La tierra es bastante buena. ¡Wow! Esta carta es muy buena, también es rara.
Podemos ir a rojo o verde nevado. Voy a intentar ir picando cosas nevadas, ¿eh? Esto da maná de cualquier color y también es nevado. Es interesante esta carta. Es tierra nevada, entra girada, pero eliges un color y da maná de ese color, ¿no? Esta carta es muy buena. Esta carta... No sé yo si gana partidas en limitado, sinceramente. Es otra historia. Voy a ir picando las cartas nevadas, ¿eh? Me parece razonable jugar Valle del Brillo Errante para la temática nevada. No sé si hay alguna carta especialmente buena aquí, ¿eh? Es que no me la sé todavía, no me la sé y estoy súper distraído hoy con todo el tema del chat, todas las suscripciones, ha sido increíble. Muchísimas gracias a todos por el gigantesco apoyo. Creo que no hay ninguna carta especialmente buena, ¿no? En este sobre tampoco. No, no hay ninguna carta que... Esta sí, la rara quizás, ¿no? ¿Y si empiezo con la... ¿Y si pido la rara en lugar de la tierra esta? Y vamos a rojo-verde. Es que no es tan buena. Bueno, si metes cosas de... De aceleración de maná, puede ser... Venga, vamos a picar la rara, vamos a por las raras. No es nevada en particular, pero es una rara muy buena. Y Yoreku, gracias por ese follow, bienvenido. Vale, es una opción, ¿eh? No, no es seguro que vayamos a ir a rojo-verde, pero es una carta demasiado buena, ¿no? Este bicho es nevado. Siempre lanzas hechizos desde cualquier sitio, robas carta, que no sea la mano. Mira, un ave nevada. Tierra nevada, escultora nevada. Esta carta nos puede ir genial si vamos un poquito a despertar de los trolls, un mazo de tierras. Esta carta es buena, la azul negra. Esta carta creo que no es buena. Esta carta es buena. Estoy dejando pasar cartas muy buenas, ¿eh? O sea, por ejemplo, el inmovilizar con oro es muy bueno. El alimentar a la serpiente es muy bueno. Pero hemos dicho que vamos a forzar la estrategia nevada. Y la escultura de invierno es un acelerador de maná. Y además es nevado. O sea que es perfecto para la temática que hemos elegido. Ya sabéis que vamos a forzar nevado. Y nevado, el verde va seguro. Es muy bueno en nevado. Y luego he leído que el azul también. De hecho hay dos cartas nevadas en el sobre. Las dos cartas nevadas son verde y azul precisamente, ¿no? Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Esta carta es demasiado buena como para no jugarla, yo creo, ¿eh? El rayo demoníaco. No es nevado. Esto sí es nevado, por ejemplo. Esta carta es buena, no está mal, me gusta. No me sé las cartas. Una tierra negra, verde, nevada. Pero estas van a salir muchas tierras nevadas, ¿no? Gracias, Bijuis. ¡Ey, Bijuis! Está por aquí con nosotros, Bijuis. Muchísimas gracias, Bijuis. Te voy a regalar un Seat León por la suscripción del otro día que hiciste y que se me olvidó agradecerte en directo. Muchísimas gracias, Bijuis, por la suscripción del otro día, que ya digo, pensé, voy a decir algo chulo para Bijuis y al final se me acabó olvidando y no te lo agradecí. Muchísimas gracias, Bijuis, por la suscripción, que te voy a regalar un cofre de Streamluz por esa suscripción que hiciste el otro día que se me olvidó darte. Así que... Luego me pondré en contacto contigo para pedirte tu... Que te registres en Streamluz, porque creo que no tienes cuenta de Streamluz. Ah, pues al final la carta roja, que es una buena chispa. La chispa roja. Vale, ¿Sabéis lo malo? Que si llevas muchas esculturas de invierno, mensaje anónimo, con el draft, igual que con el colesterol, no se juega. Poca broma, me gusta mucho ese mensaje. ¿Y os imagináis que jugamos un despertar a los troles de cuarto turno? Es que puede ser una locura. Aquí hay cartas buenas. Esta carta es buena, el veredicto de hierro. Esta carta es buena porque va creciendo. El bicho este no es malo del todo, pero va un poco caro. Este bicho también está bien. Este bicho está bien. Esta carta es buena. Pero vamos a seguir forzando la temática nevada. Disculpadme el cacao de... Voy a hacer un cacao de draft. Azul, negro, nevado, dice Mirko 92. El rayo es el más mejor. Sí, vale. Estabas hablando de picks anteriores, me imagino, que se han quedado ahí en el chat. Luego me tengo que apuntar al torneo de Volk, que no se me olviden. Bien. Madre mía. Tercera escultora de invierno. Nada, yo creo que vamos a picar la rara. ¿Es rara esta carta? No me lo puedo creer. Han hecho rara una chispa que hace 4 daños a velocidad de conjuro. Qué vergüenza. 0-7, todo el mundo en el chat. Todo el mundo en el chat 0-7. Voy a picar la rara, ¿eh? ¿Cómo ha llegado hasta aquí esta carta? Esta carta es buena. ¿No va nadie a rojo o qué? Y encima es nevada, va con la temática. Rara nevada. El pick es que es muy buena esta carta, ¿eh? 0-7 todo el mundo en el chat. Y todo el mundo poniendo 0-7 en el chat, por supuesto. Es el pick, ¿eh? O sea, tenemos ya 2 esculturas. No me va a importar llevar 3, ¿eh? Si da la vuelta o si vemos más, las vamos a picar. Y Naileiki, buenas noches, Naileiki. Más reuniones que un político en semana electoral. Recién terminé la última reunión por aquí. Me quedo un rato. Espero que esas reuniones en Naileiki lleguen a buen puerto. Esta carta es muy buena también.
Vaya mazaco que nos estamos haciendo. Nos faltan las tierras de momento, ¿eh? Que tenemos una tierra. Esta carta es buena también, ¿eh? La buscadora de horizontes busca tierra básica. Puede ser nevada. Y esto también, ¿no? Carta de tierra nevada. Que puedes buscarte esta, ¿eh? Puedes buscarte el refugio anónimo con el oso. El oso es bueno, ¿eh? Por cada otro permanente nevado que controles. Vale, tenemos que... Buah, vaya primer sobre. 08, dice MMLARAG. Zamuski dice que esa chispa la ha tocado antes y que pensó que era un truño. ¿Cuál esta? Pero esta chispa te devuelve el maná. O sea, puede ser por maná gratis. O sea, puede ser gratis, casi. Matthew MTG, ¿qué pasó con la versión móvil? Nota, nota porque tu móvil no es compatible con ella. Pero sí está. Para los ricos que tienen teléfonos de alta gama, sí. Por 2, un 2, 2 que da prisa. No está mal. Verde, negra. No sé si esto merece la pena. Aquí hay cartas me. No sé si picar la tierra esta blanca. Es que es blanca, negra. Es que no la vamos a jugar en la vida. Voy a picar la... el 2, 2 por 2. Para el banquillo. O sea, es una carta de relleno. O sea, es decir, no es imposible que la juguemos. Por 2 es un 2, 2. ¿Qué hace esto? Esta carta es buena, ¿vale? Los grilletes de traición. Lo que pasa es que no es el mazo adecuado para ello. ¿Y esto? Protección. Bueno. No creo que la vayamos a jugar porque nuestro mazo no va de esto. Bien, el 2-2x2 este lo voy a dejar también en el banquillo de momento. A ver, aquí. La tierra roja negra. Que hace 3 puntos daño a un jugador. Y descarta una carta. Solo velocidad de conjuro. El 4-4 que no puede bloquear. Pero es un 4-4x4. Bueno, no puede bloquear solo, mejor dicho. O el 4-2 alcance. A ver, no creo que lo vayamos a jugar, pero voy a pillar el titán cobarde. Y Bolt dice, Magic Arena para móviles solo para jugar en el trono. Es verdad, literalmente. Muy bien visto ese. Pues mira, nos ha salido otro de estos. Nadie está yendo azul-negro, ¿eh? Esta carta es buena y hemos visto un par de ellas y han dado la vuelta completas. Sí, por 4 un 4-4, no está mal. Tampoco es que sea muy bueno, ¿eh? Esta carta en muchos mazos va a ser buena, pero en este no. Porque este mazo va a ser más de control que otra cosa. Es gigante, pues tenemos un mazo de gigantes, entonces. Ah, no, esto pone guerreros troll. No vamos a jugar esta carta, pero la voy a picar igualmente. Exiliar una criatura. Las dos son malísimas. Voy a picar esto, pero no lo vamos a jugar. Juegué dos cargas frenéticas de esas, seguidas. Esta es casi jugable, esta carta. Esta carta es jugable, de hecho, crea una ficha de tesoro. Es un acelerador de maná. Esta carta en nuestro mazo es buena. Venga, va. Segundo sobre. A ver, tenemos el bicho del veneno, ¿no? El bicho que pone dos contadores de veneno cuando un bicho con toque mortal daña. La rara es la que pone tokens 1-1. Y luego crea copias de tokens. Por 2-1-3 toque mortal no es malo del todo para este mazo. La verdad es que este sobre no nos viene muy bien. Rojo-negro. Puede sacrificar la saga roja-negra. No es buena para este mazo. No voy a splasear un tercer color por ella. Crea tokens. El perrete valiente. Bote funerario. Este sobre no es bueno para nosotros. No voy a splasear blanco por esto, yo creo. No voy a splasear negro por esto, yo creo. Voy a picar el fin, aunque no estoy muy contento por picar esto. Pero bueno, es un buen bloqueador. El cachorro, es que es... cachorro, es que es morralla. Este bicho es muy malo. Esto al menos bloquea bien. Y si la partida, yo qué sé, ocurren cosas raras, a lo mejor hasta vale algo. Vale. El hechizo este que dobla, duplica instantáneos o conjuros. Que lances tú, por cierto. Esto busca tierras. Puede buscar tierras nevadas, por cierto. Porque busca cualquier tierra básica. Esto es interesante. El bicho rojo-negro, que no creo que merezca la pena splasearlo. Otro más. Y verde-azul. Me voy a conformar con la escultura de invierno. Ah, la tierra verde-azul podría estar bien. Para poder desplazar algo de azul, que es lo otro nevado que hay. Esto también es nevado, por cierto, me va a contar igual. Pero venga, va, como es una común, sale mucho y tal. Morralla pura, la verdad es que sí, los dos primeros picks de este sobre
del segundo sobre no nos están saliendo muy favorables a nosotros. La cosa está entre estas dos cartas, ¿eh? Creo que es mejor la escultura, pero vamos a picar la tierra y así tenemos opciones de meter el tercer color al azul, que puede ir bien. Reflejo místico. Una carta me. Muere tres cartas, regresas dos permanentes nevados de tu cementerio de tu mano. Meh. Busca semejantes de Lidhara. El arroba cartas. Ya, pero ahora ya me estoy fijando demasiado en el azul. Aquí hay una carta, ¿eh? Hay una carta que es la que vamos a jugar. O sea, no hay mucha duda. La chispa es la mejor carta del sobre. Clarísimamente, de este sobre, yendo. Vamos a ver de rojo, ¿eh? Lo de haber picado una tierra azul no significa nada. Vamos a ver de rojo, en un principio. Aquí en este sobre hay una carta que es la mejor de todas, que es el rayo demoníaco instantáneo, que hace 4. Y... ¡Ey, Redso! Muy buenas, bienvenido. Quien 314 también, buenas noches, bienvenido. Chancletas, un saludo. Sí, las tierras nevadas hay que picarlas. El juego no te da tierras básicas nevadas. Nos han salido a 3 de estos, por lo menos. ¡Eh! Éxito destructivo para adentro. No sé si va a ser bueno en este mazo, pero... lo vamos a meter, ¿eh? Este tampoco está mal. Esperemos que dé la vuelta. El troll pellejo helado rellena un poquito la curva y es un buen bloqueador y un buen atacante, ¿eh? Más 2, más 0 e indestructible, pagando 2 nevados. Nos faltan tierras nevadas, ¿eh? Esta no está mal tampoco la carta, la de adueñarse de los botines. Éxito destructivo. A ver, no es especialmente buena, pero... vamos a... es mi carta, ¿sabes? Es la carta que me salió, que me dieron para presentar de Kaldheim. La voy a jugar. Creo que esta nos iría un poquito mejor, pero bueno. El troll es la que va. Lo sé, pero no voy a dejar pasar mi carta. La de los enanos. Creas X fichas de criatura berserker enano rojas 2-1, donde X es la cantidad de vehículos que controlas más la cantidad de equipos. Y luego, por cada una de esas fichas, puedes anexar un equipo que controlas. No creo que sea mala esta carta. Del todo. Y Jesús dice, próximamente regalos en el Facebook del team. Muchas gracias, Jesús, por avisarlo. Esta es buena. Tierra azul nevada, otro acelerador de maná. No, ya tenemos 2 de estos y picaremos más. Voy a picar esto. No es muy bueno, pero tampoco es nada malo. Vale, me voy a conformar con esto. La isla, diría Tefeno. Lo he pensado, ¿eh? Lo de picar la isla nevada. Aquí está el bicho verde, nevado. Por 7, o el 7-6 carroya este, en este mazo, que va muy de aceleración de maná, no va mal del todo. Espero que dé la vuelta. No lo voy a picar ahora, ¿eh? Voy a picar el troll para rellenar un poquito más la curva, para tener... joder, no tenemos criaturas, ¿eh? Llevamos 6 criaturas. Voy a picar el troll aquí y espero que dé la vuelta el gigante corazón de ceniza como carta de máximo coste, ¿no? Efectivamente, mi carta es mi carta, Greg Tony. Por cierto, un saludo, bienvenido, y hacía tiempo que no te veía por aquí, me alegro de verte. Ed, buenas noches. Ah, Mosogui, muy buenas noches también, bienvenido. ¿Qué tal? Este está bien. ¡Ay, qué susto! Lo tenía el volumen muy alto, me ha pegado ahí un grito animal. Este bicho no es malo, es metamorfo, qué pena que no sea nevado. Por 3, un 3-2 prisa. Este sobre no nos ayuda mucho. ¿Picamos ya la isla nevada? Voy a picar la isla nevada porque esto no es malo del todo. En un mazo agresivo rápido no está mal, pero en este mazo tiene poco sentido. Montaña nevada. Ahora sí, ahora sí. Clarísimamente. De entre estas cartas... esto cuesta tripularlo 3, ¿no? No es mala esta carta, ¿eh? Pero... bueno. Montaña nevada, por supuesto. Es el pick aquí, clarísimamente, ¿verdad? La montaña, por fin, sí. La primera montaña nevada que vemos, por cierto. Es el último pick de este sobre. O sea, es decir, ya damos la vuelta. Quiero decir, ya vemos nuestro sobre, el que abrimos antes. Vale. ¿Esta carta será buena? No es obligatorio que llevemos todas las copias que piquemos de esto, pero creo que esta carta no va a ir mal. Es que mi plan es encontrar, despertar a los troles y ganar con esta carta, ¿no? Sí, las Black Rhino, las cartas que te quedas, son, que picas en un draft, son para ti, te las quedas para siempre.
Bueno, pues al final hemos cogido bastante mana azul, ¿vale? Tenemos una isla nevada y una cascada de bosque escarchado. Y además tenemos cartas que buscan tierras. Tenemos el oso. De momento solo el oso. Pero es posible que acabemos con más. Bueno, y el despertar a los troles también. Así, voy a picar este bicho para el coste 5. Luego ya veremos si entra o no entra, ¿no? De aquí, por ejemplo... Voy a picar la verde-azul, aunque no creo que la vayamos a jugar. Estamos jugando Best of One, por cierto. Si no fuese Best of... Si fuese Best of 3, esta carta sería muy buena para el banquillo. Ninguna de estas cartas nos interesa. Pico la roja, que al menos va con nuestros colores. Otro más de estos. Ya llevamos... Ha dado la vuelta. Lo voy a jugar, ¿eh? Vamos a jugar este gigante. Nos va a dar muchas partidas. Bueno, nos va a dar muchas partidas. Es una potencial win condition en un mazo con tanta aceleración de mana como el que tenemos aquí. Vale, la rara es la tierra blanca azul. No es una buena rara para nosotros. Cambia formas. Pone contadores exiliando criaturas del cementerio. De tu cementerio, así que no es buena. La azul que te permite robar alguna carta. First pick, bosque nevado. Creo que este sobre es First Pick Bosque Nevado, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasa? Que es que esta carta es mejor. Luchar por Skemphar es un removal. Mentor de Bosque Anciano por 4, un 3-2 que crea un token 1-1. El Bosque Nevado sería el pick, yo creo, de este sobre. Pero es que luchar por Skemphar es buena carta. A ver si el bosque da la vuelta. Es posible que dé la vuelta. Es que es un removal. Un removal hay que valorarlo siempre bastante alto. Vale, ahora la tierra negra-roja. Y un bosque nevado. Uy, es que este bicho también gana partidas, ¿eh? Por 5, un 5-5. Ya está. No, pero aquí voy a picar el bosque, porque al fin y al cabo es una común. Es por 5. Es un bicho vainilla, ¿no? O sea, sin habilidades y sin nada. Este no está mal. Este no está mal, ¿vale? O sea, las tres criaturas verdes que hay aquí abajo son jugables. Esta criatura roja también es jugable. Pero diría que son solo jugables, ¿eh? Picar el bosque. ¿Vamos al nevado o a qué vamos? Esta carta tampoco es mala. El chafar. Bueno, la verdad es que este sobre era... Todas las cartas de abajo, todas, excepto la del +3/+3, todas son jugables en nuestro mazo. Y esta de aquí también. Eran todas jugables. George Fotos me pregunta, buenas noches, por cierto, que me pregunta qué me parece el pase de maestría. No es que no lo he analizado en profundidad, sinceramente. Me da la sensación, grosso modo, por lo que he visto así por encima, que es igual que todos. Por 5, un 5-4, que alardea haciendo daño a cualquier objetivo, me gusta. Esto no me disgusta. Te pone un 2-3 alcance por 3 de maná. Este sobre no es muy bueno para nosotros. Voy a quitar lo que sea azul, seguramente, del mazo. Tenemos una montaña nevada, un bosque nevado. Lo verde azul lo voy a quitar. Al final poco nevado el mazo, Y lo hemos forzado, Hemos forzado lo nevado, pero no... Bueno, aún quedan muchas cartas por picar. Pero es que ha salido muy poquito de nuestra temática. Ahora vemos si lo podemos apañar un poquito más. El protege bichos o esto. Me gusta este bicho, no me parece malo del todo el camina fuego Tusker y este. Buenas, SEO One, ¿qué tal? Bienvenido. Bicho vainilla, dice Francisco. Sí, se suele llamar vanilla o vainilla a las criaturas que no tienen habilidades. Y de hecho suele utilizarse esa expresión en el mundo de los videojuegos también muy a menudo para referirse al juego plano, sin las expansiones o los DLCs o lo que sea, ¿no? Ángel Olol dice que sí es mejor comprar el pase de maestría al final. Sí. Porque, o no, según se mire, no. Si quieres las recompensas ya, cómpratelo desde el principio. Pero claro, si tienes miedo de no completarlo, pues a lo mejor te compensa picar la montaña nevada, ¿eh? A ver, aquí hay dos cartas buenas, ¿eh? Está el Chafar. Chafar, ¿sabéis quién es Chafar, ¿no? El malo de Aladdin. Y luego el Troll Pellejo Helado. Son dos buenas cartas para nuestro mazo. Pero voy a picar la montaña nevada para tener un poquito más nevadillo el mazo. De hecho, no sé cómo vamos a activar el refugio anónimo, por cierto. Badam. ¿Cómo se consiguen comodines rápido? Comprando muchos sobres. O sea, gastándote mucho dinero. La doble nevada, la verde-azul. A lo mejor no hace falta, ¿eh?
Ah, bueno, también tenemos las esculturas también nos dan maná extra nevado. Ellas son nevadas, pero nos enderezan las tierras nevadas. Estoy entre la montaña nevada, entre la montaña nevada y la escultura de invierno. Voy a picar la montaña nevada. A ver, si esto no va a dar la vuelta. Voy a picar el bicho, ¿vale? A ver si la montaña da la vuelta. Es que el bicho no va a dar la vuelta. Me imagino. ¡Eh! Conseguido. Conseguido. Tenía que hacerlo, lo siento. La verde roja nevada, por fin. Ahí la tenemos. Ya da igual, ya está hecho el mazo. Hey, John Mankier, muy buenas, un saludo, te acabo de ver. A ver, ¿este qué es? Por dos es un 2-2, que siempre que actives una alardear le pones un contador más uno, ¿eh? No está mal. Pero vamos a nevado. Espérate, lo que pasa es que no tenemos muchos costes, 2. Y sí tenemos muchos costes, 3. Y el troll cuesta doble nevado activarlo. Nah, pero somos un mazo lento. Ve a pecadarme con ese 2-3. Esto va al banquillo porque no creo que vaya a jugar este bicho. Tenemos ya 26 cartas en el mazo. Bueno, pero ojo que algún. ¡Eh! Este es muy buen pick, ¿eh? Por 5, un 5-5 vainilla. Parece tontería, pero este bicho es bueno. ¿Y cuántos gigantes tenemos? Esto es bueno incluso pagando 5, ¿eh? Esta carta. No tenemos muchos gigantes. Guerrero troll. Sí, tenemos dos gigantes de estos. Estaba dudando si el 5. Es que tenemos muy pocos bichos, ¿eh? 13 criaturas. Lo justo. Estaba dudando si la chispa que hace 6. Es que llevamos pocos gigantes, pero yo creo que aún así es jugable, ¿eh? La infrecuente, por razones de bóveda. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado una cosa decente, ¿no? Llevamos 17 tierras, ¿no? 17 tierras con 3 esculturas de invierno. Nos falta una carta por meter en el mazo. O sea, perfecto. Creo que voy a dejar los dos adueñarse de los botines para el mana extra. Esto lo vamos a dejar, aunque esta carta tiene un problema. Esta carta, aplastar a los débiles, nos mata a nuestras esculturas. Creo que la voy a quitar. Y Logiaref, gracias por ese follow, bienvenido. Este mazo gana con Batidor Osado, Turba de Agis, Despertar a los Troles y Gigante Corazón de Ceniza. Así que yo creo que el plan sería jugar criaturas en los primeros turnos para ir aguantando y acelerarnos un poquito de maná y a largo plazo jugar los bichos grandes, ¿no? También tenemos esta tierra, el Refugio Anónimo. Y al final tierras nevadas tenemos 2, 4, solo 4. Más las esculturas. Hay que meter 2 cartas de fuera, de todas maneras. Quizás la tierra está verde azul. Da pena, pero hay que hacerlo, sí. Metemos la tierra verde azul. Lo que no vamos a hacer es meter una carta azul. Vamos a dejarlos solamente en rojo y verde nada más. Bueno, pues algo de relleno. Por ejemplo, una cabrallería de Axgar. Creo que la cabra hay que jugarla. Nada, la saga verde azul es muy mala en este mazo porque solamente tenemos un generador azul de maná. Y sería para jugarla de segundo turno y no vas a tener el maná azul de segundo turno, ¿no? Hay que meter 2 cartas. Pues mira, a ver. Puede ser perfectamente el mentor de Bosque Anciano para rellenar. Si esta tierra fuese nevada, la meteríamos. Voy a meter la cabrallería de Axgard. ¿Vale? Que no me parece un mal drop de coste 2. Y luego, si le metes prisa a un 7-6 Arroya o a un 5-5 o algo de este estilo, este bicho alardeando es peligroso, ¿eh? Este bicho en un mazo que genera maná. Imagina que tengo 6 tierras y atacas con la turba de Agis. Dices, me llevo por delante todo, ¿no? Sí, la 3-2 va a ser la que va a entrar al final. No voy a estar muy contento. El velo de piel de serpiente me parece que en este mazo no encaja, porque es más para un mazo de criaturas pequeñas y protegerlas de alguna manera, el truco y tal.
Meteremos el 3-2 para rellenar y ya está. Vale, permanentes nevados tenemos 3 y 2, 5, 6 y 2, 8, 9, 10, 11, 12. En total, el mazo tiene 12 permanentes nevados en total, nada más. Es difícil, ¿eh? Es difícil montar un mazo nevado. Solo un alardeo por ataque, cierto, cierto, cierto. Ahí me he flipado yo al decir, ah, puedes alardear varias veces. No puedes, es solamente un daño. Cierto. Aún así, está guay. Me he flipado, he dicho, ah, alardeas 3 veces. Es que yo, a mí me da mucho lo de alardear, ¿no? Entonces yo he pensado en alardear 3 veces. Bueno, el mazo no está mal. Puedo hacer cositas, puedo hacer cositas. 17 tierras, 15 criaturas, no está mal. 3 conjuros, no, 3 instantáneos, 4 conjuros. Estaría guay que dijesen aquí permanentes nevados o algo. Nevado, ¿no? Que hubiese una estadística de las cosas nevadas que llevas. Venga, vamos a ello. Deseadme suerte. 7-0 o 0-7. Oye, ¿sabéis una cosa? Voy a cancelar. Estaría guay predicciones, ¿vale? Lo que pasa es que la predicción la va a decidir Nox Game. Vas a hacer una predicción por cada una de las partidas, que a la gente le mola lo de las predicciones. ¿Vas a hacer una predicción en cada partida o vas a hacer una predicción sobre si hago 7-0 o 0-7? Porque ya sabéis que yo no tengo término medio, o sea, hago 7-0 o 0-7, no hay término medio. Si está por ahí Nox Game, si no se ha quedado dormido viéndome. Webe dice que por partida. Yo también creo que es mejor por partida, pero se me ha ocurrido que a lo mejor por resultado final. Y también tiene que estar por ahí algún moderador que las haga. Que alguien en el chat que diga, estoy de moderador, estoy atento y voy a hacer predicciones. Ey, Ruggé, un saludo, que no te había visto. Y Xavi Roscas creo que tampoco te había saludado. Ni a Black River tampoco. Ni a Yolki Prune no estoy seguro. Y a Demetan creo que sí. Angelolol creo que también le había saludado. Ya sabéis que me gusta un poco más o menos dar la bienvenida a todo el mundo que está por aquí. Y bueno, pues nada, increíble. 500 espectadores ahora mismo. Lo podéis ver ahí, 500 espectadores. Ey, gracias tío José por ese follow. 500 espectadores sin estar siquiera en portada de Twitch. O sea que increíble. Muchísimas gracias a todos por estar ahí disfrutando de la nueva colección conmigo. ¡Hey, Angelo Jean! Un saludo. ¿Qué tal? Bienvenido. Me hizo el otro día Lechero una raid. Me hizo muchísima ilusión. Dreju, un saludo. ¿Qué tal? Bienvenido también. Las Luna Nand, no te había saludado, creo. Seo Gornaz, también un saludo. Estamos en la contraportada. Robert dice que 03 is coming. Puede ser. Macpollo Bravo, un saludo. Damián V. Díaz, buenas también, bienvenido. Y Dreju se hace oficial del Team Magiblock TK, luego te lo doy. Después del directo ya sabéis que doy todas las recompensas. Venga, va, pues esta primera partida la vamos a hacer sin predicción, porque nadie, ningún moderador la ha hecho, así que yo no me voy a quedar aquí sin jugar. Dark Dalen, un saludo. No te había visto hasta ahora, lo siento. Y hombre, Rebellion, hombre, ¿qué tal? Me imagino que eres Raúl, ¿no? Supongo. Muchas gracias, Rebellion. Rebellion MTG por ese follow. Supongo que eres la tienda, ¿no? De Rebellion de cartas. Y Kezcat dice, no es muy nevado, pero se viene 7-0. Es todo lo nevado que hemos podido. Galback, gracias por el follow también. Bienvenido. Me la voy a quedar, ¿eh? No tenemos mana verde. Pero esta carta nos da un tesoro y algo de manipulación. Y tenemos una montaña nevada. Rebellion, muy buenas. Eres Saúl, ¿no? Eres de la tienda de Rebellion, ¿no? O simplemente te llamas Rebellion y yo aquí ya me he montado la película yo solo. ¿Qué es la recompensa de Five Guys? Pregunta G de Chris. Pues que te invito a cenar el Five Guys. La única condición es que tienes que venir a Madrid. Y que no esté de pandemia el tema, pero sí. Eres Raúl, vale, perfecto. Ya confirmado, digo. A ver, porque Rebellion se puede poner de nombre cualquiera, pero sí, tenemos aquí a Raúl González, ¿verdad? De Rebellion, una de las tiendas más míticas y legendarias de Madrid, de Magic. Un grandísimo jugador de Magic también. Madre mía, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Por qué no ha pagado uno para alardear? Hemos robado verde. Venga, va. No ha pagado. Podría haber alardeado y haber hecho un drenar vida de uno. Ha salido muy fuerte. Pero es muy arriesgado también, claro, esto. Deja un token 1-1 cuando muera. No está mal, ¿no? Sí, Galback. Si tienes el Prime de Amazon, puedes suscribirte al canal de forma gratuita. Vamos a descartarnos de algo. Y Álvaro1994, gracias por ese follow. Bienvenido.
Yo creo que me voy a quitar el bicho de coste 7. O quizás el titán cobarde, porque ya llegamos a 5 de mana. Voy a descartar el titán y además no bloquea. O sea, tenemos 5 de mana con el tesoro. O sea, ya el hechizo de coste 4 ya queda como en un segundo plano, teniendo en cuenta que tenemos 5 de mana y 2 tierras en mano. Al final hemos hecho el mazo todo lo elevado que hemos podido. O sea, es que no se ha podido más. Y la estoy probando y me ha parecido decente. No sé de qué mazo habláis porque no me ha dado bien para leerlo. Aquí solo podríamos matar. Se podría matar en respuesta por si acaso también. Ahora sí que se lo vamos a matar en respuesta. ¡Uah! ¡Qué bien hemos hecho en esperar! Nos ha salido redondo. Perdemos el tesoro y tal, pero bueno, aprovecharemos el turno jugando la escultura de invierno. Y deja un 1-1 que vuela, pero bueno. 1-1, 1-1, 1-1. Eso está bien, ¿eh? Y Carlote97, gracias por esos 2 meses ya de suscripción a través de Twitch Prime. Te voy a regalar un cofre de Streamloot, ¿de acuerdo? Como agradecimiento por esa sub. Que te doy después del directo. Luego me pongo en contacto contigo, ¿vale? Para darte el cofre de Streamloot, muchas gracias por la sub. Dice, ¿cuál te parece el mejor mazo de estándar con la nueva colección? A ver, no, ni pajolera idea, porque habrá que probarlos de verdad en un entorno competitivo. Ayer hicimos el acceso anticipado, pero todo el mundo jugó mazos más bien casual. Habrá que verlo. Yo diría ángeles, ojalá, pero va a llevar muy poquitos ángeles. Y la de gigantes, pero va a llevar muy poquitos gigantes. Es la sensación que me da, que van a ser mazos de ángeles o de gigantes, pero van a llevar muy poquitos realmente. O sea, no van a ser tribales de 20 ángeles o tribales de 20... Madre mía, en su fase principal, ¿eh? Toma, más 4 en mi fase principal. Espera, espera, espera. Que tiene que ser tierra nevada. Que le rompemos el mana negro, supongo, ¿no? ¿El negro o el verde? Le voy a romper el negro. O sea, no... Parece que el mazo es más verde-blanco que cualquier otra cosa y que lleva un pequeño splash a negro. Bueno, no sé. Es que ha salido el primer turno con una criatura negra, la verdad. Es un poco extraño. Es un poco extraño. Nos quedan solo 11 de vida. Cuidado con eso. Que nos baja aquí a 8 en este ataque. Y Jesús dice, solo un like en Facebook para los 100. Increíble eso, es increíble. Tenemos 2 y 3, 5 y 2, 7 y 1, 8. O sea, podemos jugar al gigante, que es un 7, 6 que arrolla. O jugar dos bichos. Creo que voy a jugar dos bichos, ¿eh? Voy a elegir jugar dos criaturas para asegurarme el bloqueo. Me gustaría que Magic Arena lo hiciese automáticamente, ¿sabéis? Que si tengo 8 de mana, que el juego... Esto ya sé que es un poco delicado que lo haga el juego, ¿vale? Pero que el juego use la escultura automáticamente enderezándome la tierra. Ya sé que el juego es normal, es lógico que te gire las tierras de forma automática, ¿vale? Y que no es lógico que el juego te gire tus propios permanentes en base a lo que tú necesites. Pero creo que estaría bastante, bastante bien, bastante chulo, ¿no? Se puede lardear en cualquier momento después, ¿eh? O sea, puedo acabar la fase de ataque y alardear más tarde si quiero, ¿eh? Activa estabilidad solo si esta criatura atacó este turno y solo una vez cada turno. O sea, puedo hacerlo después de la fase de ataque. Bueno, voy a tener que hacerlo ahora, ¿eh? Porque me lo va a matar. Vale, pues tenemos 2 y 3, 5 y 2, 7 y 1, 8. O jugamos esto, o jugamos esto. Vamos a jugar esto. Y el siguiente turno se acaba la partida, supongo. Al final no hemos jugado la carta que hemos exiliado, pero creo que la mejor es el 7, 6, ¿no? Va a conceder, espérate. Harald.
Vamos a ver qué lleva, qué elfo o qué guerrero o qué Tíbar lleva. Esperemos que no lleve Tíbar. Aunque tampoco es muy bueno ya en esta situación de partida, ¿no? Pues mira, le ha salido un 2-1 que cuando muere deja un token 1-1. Nos dejan 6 de vida. 7-6 arrolla, 4-4 arrolla. Supongo que tenemos que atacar con todo, ¿no? Somos mega letales. Incluso aunque bloquee, ¿no? 7-4, 11-4, 15... Creo que somos letales aunque bloquee, creo. Y Berna Serez, muchas gracias por el follow, bienvenido. Buenas noches, Terry Bogart también, bienvenido. Dice Tefeno que el problema es irresoluble, que el juego no lo hará nunca. Es bastante probable. Pero no 100% probable, o sea, no 100% seguro, ¿eh? Hay que estar un poco loco. Es que creo que el daño es letal. Creo que lo bloqueé como bloqueé, creo que pierde. Esa es la peor opción posible, claro. Era letal, creo que bloqueé. No he echado las cuentas. No me he puesto a echar las cuentas, que me canso. No sé si suena muy alto el sonido del juego o muy baja la música. Ya estoy en bronce 4 con 2 puntos. Se nota que llevo mucho tiempo sin jugar limitado. Dice Georgie, muchacho, que 1-7, ¿no? Muy baja la música, ¿verdad? Voy a hacer aquí un ajuste. Voy a bajar este audio y voy a subir el audio de la música. Ahí estamos. No sé si se oye mejor. A lo mejor se oye exactamente igual. ¿Quién dijo 0-3? Porque ya se equivocó, claro. Vamos a por la segunda partida. No sabía que estabas en bronce, ¿no? El limitado, es que llevo meses sin jugar limitado. Desde no sé cuándo, desde la anterior colección, desde Zendikar. Pero yo aún así no estoy seguro de si vamos a hacer 7-0 o 0-7. Porque ya sabéis que aquí no hay términos medios, aquí no nos andamos con tonterías. O todo o nada. He metido la... Bueno, hemos montado un mazo petatierras, una ponza. Tenemos una ponza, una Gruul ponza. Ojo la Gruul ponza en estándar. Molaría que fuese viable, molaría que fuese viable. Dudo que vaya a ser viable, pero molaría mucho. Tres cartas rojas. Y Pau Bulid, muchas gracias por esa donación de 30 bits. ¿Te ha saltado la notificación de mi sub? No, aquí no ha saltado. Mientras estábamos durante el directo, no. ¿Qué hago? ¿Me quedo esta mano? No es un poco arriesgada esta mano, pero bueno. Me la he quedado. Tenemos 4 turnos para robar una montaña. Bueno, 3 turnos para robar una montaña. Voy. Bueno, cuando uno sabe... Es que yo sé lo que hago, o sea... Si veis que hago una locura es porque estaba todo calculado. Y además nevada, es verdad. La montaña y además la nevada. F5 y te sale, no. F4. Alt F4 y te sale. Estoy preguntándome si juego el troll. El troll pellejo helado. O aceleramos maná en busca de un despertar a los trolls lo antes posible. Voy a jugar este turno el troll para bloquear. Y el siguiente turno tenemos maná para tirar el rayo. Y maná para jugar el adueñarse a los botines sin gastar el tesoro. Y de quinto turno hacemos despertar a los trolls. Pendejo helado, esa es la palabra que me viene a la cabeza. Seo, justo. No va a ser un farol, ¿verdad? Tendrá el +3/+3. Vale, pues ya sabemos que tiene el +3/+3. Ojito a este bicho. Me falta rojo. Vale, tranquilos, ahora lo robamos. Además, no nos faltaría todo el rojo posible. Si tenemos suerte... Vamos a hacerlo, venga, va. Lo digo porque el tesoro da maná de cualquier color. Si es que soy tan bueno. Si es que estaba todo calculado. Creéis que es casualidad, pero no es casualidad. Todas las estadísticas estaban aquí en mi cabeza sobre lo que iba a pasar en esta partida.
3-1 que hace, por cierto, Vínculo Vital. Y lo hace antes del daño. O sea, lo normal, lo lógico, habría sido que él dejase que su bicho hiciese el daño y después me tire la chispa al troll. Y así sí me habría matado el bicho, pero lo ha hecho al revés. Pues nada, game over, ¿no? Le rompe con la tierra esta azul negra, que es nevada además. Y ya está. Es que esto es game over, el despertar a los trolls. Superpower. A ver, solamente le sacamos, le vamos a sacar dos tierras de diferencia, más o menos. A ver si robamos una tierra más para sacarle un poquito más de diferencia. Tendría que haber pegado el troll. No veo por qué. Es que quería bloquear. Él tiene 26 vidas, yo tengo 15. Encima hemos robado tierra, ahí está guay. Tierra nevada, ¿no? La ponen en juego girada, ¿verdad? Ah, no, la ponen enderezada. Tenemos 5, 6, 7. Bueno, la ponen girada, la nevada. Porque no necesitamos tanto mana ahora mismo. Y este que mata, este mata perrillos. El 5-4 cuando ataquemos, alardeamos y matamos el perrillo. Y tenemos 7 tierras. Oh, y tenemos también el refugio anónimo este para atacar con él. Sí, 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 es verdad. Además, así podemos activar esta tierra. Todavía no, pero a lo mejor algún día podemos. Nos falta una nevada todavía para poder activarla. Pero sí, o sea, si nuestro mazo es nevado, lógicamente a él le íbamos a quitar la tierra nevada sí o sí. Nos ha salido redondo este despertar a los troles. Que, a ver, muchos pros te dirán que no es una carta muy buena para limitar. ¡Madre mía! ¿Esto qué es? Esto es la fiesta de la espuma. Bronce 3. Bronce 3. 2-7 vamos a hacer ya. Llevamos 2-0, pues acabaremos 2-7, ¿no? Supongo. Está muy guapo el mazo, ¿eh? Ha quedado muy guapo. Lo que pasa es que, a ver, también que los rivales que nos están tocando de momento no es que hayan puesto mucha resistencia, ¿eh? Esa chispa aún le está doliendo, es que lo ha hecho fatal. Sir Pepazo, buenas. Dice que sigue en corcho 5. Buenas, Elwood, ¿qué tal? Bienvenido. Qué pena que no hayamos llegado a ver cómo ganábamos, ¿no? O sea, porque a partir de ahí ya eran todo pinos. Ya jugábamos criaturas muy grandes y muy peligrosas. Vale, tenemos la curva. Turno... Y además esto entra en el sexto turno con el tesorito. ¡Esta carta es buena! ¡Esta carta es mejor de lo que parece! El tesoro que pone es muy bueno. Lo cambia todo. Convierte de ser una carta mediocre en ser una carta buena. Y Kezkak con moquete. Se nota que estás en bronce. Es cierto. Eso es verdad que ayuda bastante, sí. No vamos a engañarnos tampoco. Veamos con el Finn, el portacolmillo. A que ganemos la partida pegando con Finn. ¿Cuántos creáis? ¿Cuántos jugáis? Creo que voy a atacar. Para forzarle el tema del veneno. Él también cuenta, ¿no? Sí. ¡Pimba! Dos contados de veneno. Estás ya medio muerto. 5 ataques, o sea, 4 ataques más y hemos ganado la partida, ¿eh? Aquí la duda es si jugar esto o la escultora. Creo que vamos a jugar la escultora. Hemos jugado tierra de turno. Lo malo es que es un poco más ineficiente en términos de maná, pero bueno. Siguiente turno buscamos tierra con adueñarse de los botines. Me descartaría el otro, ¿vale? Uno va a descartar el otro. A ver, él... Monored, ¿vale? El rival juega Monored. Por si no os habéis dado cuenta. Obviamente no bloqueamos.
No importa, el intercambio me parece estupendástico. Si él quiere hacerlo, me parece bien. Hemos cambiado un bicho. Nuestro bicho es un meme. Y su bicho no es malo. Creo que es un buen turno para descartarse la caballería de Axgar, que no le vamos a dar tampoco muchísimo uso. Ole, ole y ole. Y al que no diga ole, que se le seque la hierbabuena. ¡Ay, Dios! Dios mío, Matthew. Qué cacho de susto me acabas de pegar. Qué susto me acabas de pegar, que no me esperaba. Podría haber jugado tierra enderezada y haber sacado dos de maná para profetizar esto. Matthew, buenas noches, por cierto, no te he dicho nada. No solamente me he quejado del susto que me has pegado. Eso era para asustar. ¿Qué, jugamos el 7-6 a este carro ya? Es un buen momento, ¿no? Para jugar un 7-6 arroya, ¿no? Si tiene un removal y me lo mata, le matamos la Valquiria de la granizada esta, que no es mala, ¿eh? No es mal bicho este bicho. Tiene, aunque solo tiene una tierra nevada. Pero bueno, siempre es un 2. O sea, este bicho es un pino. Si no te lo matan, gana. Y si te lo matan, hace 2 por 1, así que está bien. La runa de toque mortal, ¿no? Pues hay dos bichos que quiero matar. Quiero matar el Berserker y quiero matar el bicho ese. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Como digo, siempre es un 2x1. Y le pasa a mí 6 de daño. ¿Qué le matamos? Supongo que el Berserker, ¿no? Ah, es aleatorio. Es aleatorio. Vale, 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 vale. Es aleatorio. Matthew, a veces me asusto con mis propios sustos. Eso sí que tiene mérito, ¿eh? Ah, no vamos a hacer el tonto. Vamos a matar eso. Y el siguiente turno viene el despertar a los trolls. No va a ser bueno este despertar a los trolls ahora, ¿eh? Nos quedan 14 de vida. Esto es un 4-4 amenaza. Cuidado. 4-4 amenaza. Lo voy a jugar igualmente. ¿Cuántas tierras nevadas tenemos? Tenemos 3 tierras nevadas, que en principio son suficientes. Le voy a petar un pantano. Y bueno, pues... pues nada, no podemos hacer nada. 4-4 amenaza, nos quedan 14 de vida. Tiene 5 tierras y nosotros tenemos 6. Tiene 6 tierras y nosotros tenemos 6. Nos comemos el ataque, vale, bajamos a 10. Podemos hacer doble bicho este turno. Tenemos 4 y 4, 8. O sea, nosotros somos bastante letales en el siguiente turno. Bueno, bastante letales en el siguiente turno, no, quiero decir. En un par de turnos. Con esto. Pero no quita que la situación sea peligrosa. Madre mía. Madre mía. ¿Qué hacemos ahora contra eso? Madre mía. A ver, si atacásemos con todo, por ejemplo, ¿vale? Atacamos con todo, ¿de acuerdo? Bloquearía con esto aquí, con esto aquí, por ejemplo, ¿vale? Le podrían pasar 4 y 2, 6, o sea que estamos muy lejos de ganar la partida. Pues nosotros ya no ganamos esta partida, quiero decir, o sea, ya hemos gastado nuestro despertar a los troles y nuestro gigante corazón de ceniza. ¿Nos queda alguna win condition?
No, el Kenny del Mambo, buenas noches. No, no me corre en mi teléfono, Magic Arena. Desgraciadamente, Burcho, buenas noches también, bienvenido. Hemos perdido esta partida, Esto se resuelve a una criatura que controla un oponente elegida al azar. A ver, sí que es cierto que podemos hacer doble block. Está la cosa un poco estancada. Él lo tiene mejor, ¿eh? Tiene un bicho con amenaza gordo y un 7-6 arroya que cuando muere mata a otro bicho nuestro. Tenemos 2, 3, 4 nevados para hinchar esto dos veces. O sea, puede ser hasta un 6. Podríamos atacar con esto, ahora que lo pienso. 6-3, indestructible. Ah, 2-3, que gana más de Marcelo, indestructible hasta final de turno. Tengo 2 nevadas, otra nevada, enderezo, son 4. Voy a atacar. A ver qué hace. No bloquea. Vale, esto es un poco forzadillo. Es un poco forzadillo, pero si él... Si conseguimos que no nos gane ahora en este ataque... A la vuelta le ganamos nosotros. Esto le hace perder vida si atacan sus berserkers el siguiente turno. Y berserker, el gigante es berserker. Esto es berserker. Todas sus criaturas son berserkers. Vale, estamos forzados a bloquear. Puede alardear, por cierto, tiene un daño extra. No estamos muertos, ¿no? Hay que bloquear ahí. Espérate, ¿estamos muertos? Cuatro y dos, seis. No, muertos no estamos. Cuatro y dos, seis. Podemos bloquear... Uf. Así y así. Y son 7 y 4, 11. Bloqueamos de esta manera. Y estamos al top deck, ¿eh? Tenemos que robar algo bueno. Nos hacen daño a nosotros. Nos quedamos a 3. Hemos robado la tierra. 4 y 2, 6. Somos letales, ¿no? Se ha equivocado al atacar, ¿no? Se ha equivocado al atacar. Yo creo que ha atacado demasiado, ¿no? Habría entendido un ataque suyo. Pero no nos mataba en ningún caso, salvo que yo bloquease mal, ¿no? O sea, es que... Hey, Harpep, bienvenido, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. O sea, es decir, él no nos mataba, ¿vale? Con su ataque, por tanto su ataque no tenía sentido. Si no ganabas, no ataques, punto, ¿no? Y a la vuelta sí moría. Se pensaba que tenía letal. O que soy manco. Puede ser eso, ¿no? Que se ha visto perdido. Le ha dado pereza a calcular, no sé. Me ha dado mucho que pensar. Porque yo estaba aquí diciendo, es que si bloqueas así, si bloqueas así, bueno, voy a comerme todo. Y a la vuelta me quedo con el bicho carroya. Eso sí, también es importante. Y bueno, hey, vamos a abrir el sobre. 3-0, vamos, no me lo puedo creer. Hey, tenemos dos sobres, vamos a ver primero. Vale, las infrecuentes, el Aegar, que este es bueno, habrá que intentar jugarlo. Y la rara es... La tripulación temeraria. Esta carta, lo mejor que tiene es el dibujo. Luego ya veremos si es buena o no es buena, ¿no? Y el último sobre. A ver qué es lo que nos da... A ver, la infrecuente, la azul, es de las mejores estas, ¿eh? Esta es instantánea. Son muchísimas tierras las que hay que girar. No sé si se va a jugar, la verdad. Muy cara, ¿eh? Pero es muy chula, muy buena. Y esta otra, la verde azul, la rara es... Las fieras de Lidhara. Bueno, no nos ha salido ninguna mítica todavía. Hemos abierto ya 7 u 8 sobres. No ha salido ninguna mítica en 7 u 8 sobres. Estoy enfadado. No, aquí no. Es aquí. ¿Para cuándo el mazo de enanos? Ayer estuvimos jugando el mazo de enanos. De hecho, creo que ganamos todas o casi todas. Mazo de enanos y dragones. Estuvo divertidísimo, guapísimo. ¿Quién dice
que a lo mejor pensó que podía hacer el alardear más de una vez. Puede ser, podría haber encajado con su jugada. Tenía todo el mal enderezado, ¿no? Puede ser que pensase lo del alardear. Pero mete 50 euritos en el juego, hombre, y compra sobres, dice Breros Mihawk. Si puedo evitar meterlos, lo evito, ¿sabes? O sea, si voy ganando los drafts y voy ganando sobres con ello, pues a lo mejor no me hace falta. La mano es bastante buena. Lenta, muy lenta, porque nuestro primer hechizo viene de tercer turno. Es lenta, muy lenta esta mano. Es peligrosa por lo lenta que es. Uy, cómo ha cambiado. Pero tenemos tres permanentes nevados ya en mano. Jua, 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 jua. Gruul Destruction nevado. Verde, azul. Verde, negro, azul. Y ha forteleado, o como se diga. Profetizado, perdón. Esta carta es muy buena, tengo mucha ganas de probarla. Agrega su mana en cloro por cada nevado. Dos veces por noche, ¿no? Voy a poner un límite a esta carta. Java Sakura, buenas noches. Gracias por eso. Digo, gracias por estar ahí. Está el volumen muy fuerte, creo, además. Creo que está más fuerte. Eso sí, a ver si le podemos quitar la tierra doble, sí. Pues no sé si jugar esto. Nah, pero es que esta carta es buenísima en este mazo. Esta carta es buenísima en este mazo. Y Angelol con la carta de chiquito ya no es... Ya no... Espanten. Ah, vale. No solo se asusta a Domingo, se asusta a todo el mundo. Sí, vamos a... Esta carta es muy buena, muy buena. Vamos a quitarnos esto. Es muy buena porque nos permite jugar un turno antes cartas muy tochas, como el gigante 7-6 arroya. ¡Ey, Mufa! Muchas gracias por ese pedazo de raid. Se agradece un montonazo. Bienvenidos todos los que venís de parte de Mufa. Y si no seguís a Mufa, id corriendo a su canal y hacedle follow ahora mismo. Y bueno, Galbak, muchísimas gracias por esa suscripción también a través de Twitch Prime. Primer mes, bienvenido a la comunidad. Y te voy a regalar un cofre de Streamloots como agradecimiento. Como veo que no tienes cuenta de Streamloots, después del directo me pongo en contacto contigo para darte ese cofrecito de Streamloots, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Vamos a ver. Aquí tengo mil opciones, si lo pensáis. Yo creo que va a bloquearnos. Voy a atacar primero. Me parece un intercambio legítimo. Y entonces nosotros ahora, como estamos un poquitito sobrados, es un buen momento para romperle una tierra, ¿no? La que da negro. Nunca sabremos si le va a haber hecho mucho daño o no, pero es la única nevada que tenía y la única negra que tenía, ¿no? Pues de momento no le ha afectado nada y encima nos responde con un bicho que busca tierra. Azul-negra ahora. Probamos con el 5-5. Este bicho está bien. Buenas, Pavlovsky, bienvenido, ¿qué tal? Le ha dado igual que le rompiésemos la tierra, ¿eh? Hemos perdido el cuarto turno, que podríamos haber jugado al titán y haber metido presión con él. Un poco... Nah, pero ahora jugamos la fumarela. Tenemos triple nevado, ¿no? Sí. ¡Qué buena es esta carta! Mirad, mirad, mirad. Nevado. 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 Le vamos a matar al bicho que hace algo. Esto no me gusta. Que, bueno, no es que no me guste, es que es un poco feo, ¿no? Un poco lioso. Vale, y nos devuelve 3. O sea, tenemos 3 y 3, 6. Que vamos a utilizar para el titán cobarde. Y para profetizar en la chispita. Que podríamos incluso jugar porque tenemos un tesoro para el maná rojo. Siguiente turno, vamos a empezar a atacar con el refugio anónimo ya, ¿eh? Tenemos una chispa para matar lo que juegue, si no es muy grande lo que juegue, claro. Otra, madre mía, este tío lleva un montón de tierras de múltiples tipos. Verde-negra nevada, azul-negra nevada, la verde-negra que pone contador, que da menos 2, menos 2. Creo que la hemos ganado, ¿no? Pregunta de Mufa, Domingo, en stream jugué mucho sellado. ¿Tú qué opinas de sobre él, sobre el sellado en general? ¿Qué quieres que opine sobre el sellado en general? Poca cosa. A ver. ¿Puedes enseñar una carta de criatura de cementerio? Si lo haces,
Vale, lo vamos a perder, ¿no? Entonces. Le voy a dejar romperlo, ¿eh? Podría haber sacado mana en respuesta. Podría haber sacado mana en respuesta. Sobre el sellado en arena. Sellado no es un formato muy serio ni muy competitivo. Es muy aleatorio, muy random. Depende demasiado de la suerte. Demasiado. Para mi gusto. Aquí ya a presión. Y buscamos el 2x1 además con el rayo demoníaco. Es un bloqueo que tiene lógica, pero que va a perder las tres criaturas. 3 y 2, 5. Y además, yo creo que estaba bastante claro. Jugando contra rojo, esta carta es común, todo el mundo va a llevarla, se va a jugar muchísimo. Creo que su decisión ha sido bastante mala. ¿Sabéis lo que puede tener? Puede tener la ira. Si tiene la ira negra, nos humilla. Y si hace pantano, ira negra, vale, no tiene doble negro, pero creo que somos letales, ¿no? Con la tierra. ¿Tenemos? Sí, tenemos. Buena partida. Madre mía. Madre mía. Me cae bien el señor del tambor. Ya estamos en bronce 2. Estamos que lo petamos. Madre mía, el mazo que tenemos no creo que sea muy bueno, pero bueno, estamos teniendo suerte, los rivales tampoco es que estén poniendo mucho de su parte. Y vamos 4-0, no está mal. Gracias Pepe Luchocho. Y gracias Yoriboy también. Madre mía, ¿sabes cómo se llama ese instrumento? ¿Tambor? ¿Timbal? No sé. Rosendo de MTG dice, ¿cómo eres tan bueno? Ah, el truco de jugar en bronce. Eso ayuda bastante. Ya recuperé las gemas, efectivamente. Me he gastado. Bueno, era una ficha de. Una ficha que hubo una oferta, ¿no? Hace como un mes o algo así. Hubo una oferta en la tienda de Magic Arena que dejaban un draft más barato y lo pillé. No sé cuántas gemas costó, 1200 o así. Hey, Rodrigo Latorre, buenas noches. Saludos desde Argentina. Pues un saludo para ti y para toda Argentina, por supuesto. Hay muchísima gente aquí de Argentina en el canal. De hecho, un miembro del Team Magic Block TK es de Argentina. Y Secieng, gracias por ese follow también, bienvenido. Vale, ahora salimos nosotros, otra mano buena. O quizás el mazo no es tan malo, ¿no? A lo mejor estoy diciendo que el mazo es malo y no es tan malo. A lo mejor el mazo está bien pensado. Giordano también es argentino. Bueno, y aquí argentinos hay muchísimos, claro, efectivamente. Rodri Latorre pregunta, ¿qué colores recomiendas para draft de Kaldheim? No sabría decirte. Muy pronto para que entre yo a valorar ahora mismo si hay un color mejor que otro. Muy pronto. Android Death dice que es la primera vez que ve las tierras básicas nevadas. Es lógico porque hacía muchísimos años que no sacaban las tierras básicas nevadas, ¿eh? ¡No! 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 Uf, menos mal que me ha dejado cancelar. Uf, he confundido las cartas, se parecen mucho. Y Álvaro Ar con la carta de Dremont dice, pasar link del señor del bongo, lo quiero en bucle. Se llama... Uf, no me acuerdo cómo se llama, Bilal no sé qué. Menos mal que me ha dejado cancelar el hechizo. La criatura equipada tiene +1/+1 y siempre que sea bloqueada hace un daño al defensor. El mazo de veneno, ¿qué tal? O sea, quiero decir, yo no sé qué colores son buenos ahora mismo, ¿eh? El rojo me está pareciendo bastante bueno, pero es que me han salido cartas rojas buenas. O sea, no sabría decir, sinceramente. Podríamos matar esto, recuperar maná. Lo voy a matar. Si recuperamos dos nevados.
Se muere, sí, se muere. Y podemos jugar o el adueñarse de los botines o el troll pendejo helado. No estoy muy seguro, no estoy muy seguro de que haya sido la mejor decisión, pero bueno. Así tenemos un poquito más de presión en mesa. Desde el principio, ¿no? Con el, los dos trolls. No, esto es un gigante, esto es un troll. Esta carta no es mala, ¿eh? Vale, el 1-1 que crece cuando juega el segundo hechizo. Que ahora es un 2-2, claro. Ahora sí. Vale, interesante. Tenemos 5, 6, 7... No sé si podemos pasar de matar esto, ¿eh? Me da igual este bicho. Y bueno, Javier Domínguez, muchísimas gracias. Javier Domínguez, muchísimas gracias por esa pedazo de raid. Se agradece un montonazo. Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Javier Domínguez. Estamos aquí jugando draft de Kaldain, por supuesto. Diego, gracias por ese follow. Un honor tenerte por aquí. Y aquí ya ganamos la partida, ¿no? 4 y 2, 6 y 2, 8. Lo equipa. A ver, le va a hacer indestructible y tal. Espera, 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 espera. Y bueno, Javier Domínguez, gracias por el follow también. Vamos a enderezar esta tierra nevada. Y le vamos a matar el bicho. Ya sé que va a sacrificar el otro bicho, pero se gira, le atacamos y bueno, lo matamos. Lo matamos por el más 2, más 0 del troll pellejo helado. Pegamos 4 y 2, 6 y 2, 8 y 2 de aquí, 10. Nos falta un nevado, por cierto. Nos va a faltar un mana nevado para poder hacer eso. Nos falta efectivamente un mana nevado para poder matarlo. Ah, una lástima, pero bueno. Teníamos 5, 6, 7. Lo que tendría que haber hecho es haber jugado quizás al gigante. No sé por qué. Me he distraído un montón con todo esto. El formato parece muy interesante de momento. Yo de momento me lo estoy pasando genial. Y aquí lo que tendría que haber hecho es, en lugar de haber jugado esto y haber atacado, tendría que haber jugado al gigante y habiendo dejado a 4. Pero bueno, me he equivocado y me he distraído. Campeone, buenas noches. No hay apuestas, ¿no? Que eso, que muchísimas gracias por la raid. Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Javier Domínguez. Como digo, justo me he distraído. Me he puesto nervioso con el tema de la raid y todo. Y ya está de turno. 2 segundos después de haberlo hecho, he dicho no. No tendría que haber jugado esta escultora. Tendría que haber jugado el gigante corazón de ceniza. La habríamos dejado con 4 de vida en lugar de con 2, pero tendríamos al gigante. Bueno, igualmente se ha rendido. Tampoco, la culpa es del campeón. Mientras que sea del campeón del mundo, por mí no hay problema. Toda la culpa de... que sea porque yo me equivoqué. O sea, siempre tengo una excusa. Bueno, vamos 5-0, con este draft, ¿no? Molaría que ahora el bot o alguien banease a Javier Domínguez. Le banease por escribir con mayúsculas o algo por el estilo. Bueno, pues 5-0. Por cierto, para todos los que estáis aquí, que sepáis que las victorias aquí se celebran así. Bueno, va. Es broma, no son todas. Solo son las victorias importantes. Por ejemplo, contra Croquis, ayer lo hicimos. Contra Croquis, que jugamos contra él, le ganamos, lo celebramos a lo grande. Y Pavlovsky con la carta de Catwick el machito, supongo que celebrando. No has puesto texto, no has puesto texto a la carta. Sirpepazo saca de la cárcel a Javier Domínguez. Sacar de la cárcel quiere decir que te dan un nivel más alto en la cárcel, ¿vale? No significa que estuviese en la cárcel previamente, lo digo para que la gente lo sepa. Lo apunto y luego actualizo la cárcel, ¿vale? Bueno, pues la mano... Me la voy a quedar porque, bueno, este bicho nos puede venir bien para bloquear a los primeros turnos. Vale, ya tenemos... Mira, hemos tenido suerte. Turno 2, turno 3, turno 4. O sea, la mano era un poco meh. Me queda una mano un poco forzada de 4 tierras y lenta. Pero nos hemos robado el bicho de coste 3, así que ya tenemos toda la curva.
Va, perfecto. Es que hemos robado bien. Es que encima estamos teniendo incluso un poquito de suerte, ¿no? Bueno, gracias, Javier. Descansa y cena a gusto. Y gracias por la raid. Y gracias a todos los que habéis venido de su parte. Ya 650 espectadores. Muchísimas gracias. Y el oso te prepara la saga, efectivamente. Va súper guay. Y Royal Snipers, gracias por ese follow, bienvenido. Vamos a intentar minimizar, como su mazo parece rojo o blanco muy agresivo, vamos a minimizar la cantidad de daño que recibimos al principio. Y ahora le ponemos aquí el 2-3. Vamos a jugar defensivos, ¿vale? Nuestro mazo es un mazo de despertar a los troles. A ver si no juega muchas más tierras él para que esta carta sea buena. Y lo que me estoy dando cuenta es que esta carta necesitas aceleración tuya propia. Y no la tenemos para hacerla realmente, realmente buena, ¿no? Va a jugar el oso este turno. Creo que el refugio anónimo es el pick, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre con esto. Esta carta es buena, ¿eh? Carve de los incursores. Mira la primera... O sea, siempre que ataque, mira la primera carta de tu mazo. Y si es una tierra, la pone en el campo de batalla girada. Vamos a ver hasta qué punto esto supone un problema. Por cierto, azul, rojo, blanco y ahora ha dicho negro. De momento el rival nos ha dicho ya cuatro colores distintos, ¿eh? Vale, pues la tierra girada. Creo que es un buen turno para jugar esto. Volvemos a atacar de 3. Y el turno que viene ya tenemos 6 de maná para el despertar a los troles. A ver, 6 tierras él también, ¿eh? Ya es mala suerte. Vale. No es muy preocupante. Le voy a romper la tierra a este quedado negro, ¿eh? ¿Por qué ha elegido el color negro? Porque lo necesita, ¿no? Si no, no habría dicho negro, supongo. Y además es nevada. Luego se la quitamos. Vamos a seguir pegando, ¿no? Que al que le quedan menos vidas es a él. Le quedan 13. No puede ni bloquear, ni atacar, ni tripular vehículos, ni activar habilidades, a menos que sean de mana. O sea, básicamente no hace nada el oso. No ha atacado, se le olvidó atacar. Ah, no, es que tenemos un bicho para bloquear nosotros. Vale, tierra nevada, por supuesto, rojo, que tenemos poco rojo. Y... madre mía, es que no puedo bloquear aquí. 3 y 3, 6, tenemos 7 de maná. Así que yo creo que voy a hinchar. Voy a hinchar, sí. Y vamos a jugar la turba esta. Madre mía. Creo que la partida está hecha ya, ¿no? Tenemos, por cierto, 3 y 5, 8 tierras. Y él tiene 6 tierras. Así que si no juega tierra ahora, ponemos 2. Colibrí. Colibre leproso, hoy me he farmeado 5 cartas de cuarta edición, caras de una mochila a lo vaquerizo, soy algo más rico, en serio, ¿y eso? ¿Cómo ha sido eso posible? ¿Qué ha pasado? Sí, Javi, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Acabas de entrar, ¿no? Ahora mismo en el directo. Sí, ayer me hicieron un hugging de segundo turno que fue bastante duro. J. Luengo, SN, muchas gracias, bienvenido, gracias por ese follow. Y bueno, se va 6-0, vamos 6-0, pensaba que íbamos 4-0 o algo así. 6-0 ya. O sea, hemos gastado 1200 gemas en este draft porque yo por este draft no pagué 1500. Hace un mes, ¿os acordáis que salió una oferta en la tienda de Magic Arena? Salió una oferta y por 1200 gemas nos dieron un draft. El draft cuesta 1500 realmente, así que ese fue el regalo, ¿no? Entonces he gastado 1200 gemas, me han dado 3 sobres con sus respectivas raras y todo eso y me van a devolver como mínimo ya, aunque pierda 3 ahora, 1800 gemas y 5 sobres, o sea, súper rentado, ¿no? El mazo es normalito, lo está jugando bien y la suerte está de nuestro lado. Es un poco eso, Tefen, efectivamente, pero Magic suele ser así.
la mayor parte de las veces no llevas ni el mejor mazo ni el peor. Y para ganar hay que jugar bien y también tener un poquito de suerte, porque hay veces que juegas bien, llevas un buen mazo y también pierdes. Es que Magic tiene esa varianza y es lo que lo hace especial el juego, si es que es así. Kezkak dice, se veía venir, vamos ese 7-0. Ah, llevas como hace media hora, Javi. Vale, vale, pues no te había visto escribir, o a lo mejor ya te había saludado y no me había dado cuenta, ¿no? Dice Webe que también es que estoy en bronce. Bueno, pero es mi nivel. Es mi nivel. Si estoy en bronce será por algo. ¿No es mejor sellado? ¿Más rentable? Yo creo que es igual de rentable. O menos incluso, ¿eh? ¡Ey, el Feir! Muchísimas gracias, el Feir, por esa pedazo de raid. Bienvenidos todos los que venís de parte del Feir. Estamos jugando draft, lógicamente, de Kaldheim. Vamos 6-0, por cierto, en este draft. Y os digo una cosa. Todos los que estéis aquí en el canal, 600 espectadores, os invito a que os paséis por el canal del Feir, le hagáis follow, uno de los mejores creadores de contenido en español de Magic. Así que mira qué publicidad más maja te acabo de hacer ahí, más guapa. Javier Serra dice, creo que no renta demasiado. A ver, yo es que no miro mucho esas cosas, sinceramente. Pero creo que la última vez que lo miré, me pareció que no era demasiado rentable. Y lo malo... ¡Ah, mira! Coge el cubo. ¡Ay, cambié de color! ¿El oso? ¿Qué me estás con Tainer? Vale, si pinchas en el oso saluda. Vale, educado, ¿no? Al menos es educado. Si pinchas en el cubo, bebe del cubo y cambia de color. ¡Ah, cómo mola! ¿Qué ha jugado el rival? Arado colosal. Es peligroso. O sea, no sé si lo va a llegar a tripular jamás en su vida, pero es, la carta es peligrosa, sí. ¿Cuál de las dos? Supongo que voy a empezar profetizando esta. A ver, por cierto, tenemos un problema de maná. Tenemos que robar al menos una tierra más para poder jugar los hechizos de coste 4. Se viene el buey, dice Chancletas. ¿Sabéis lo bueno? Que esto lo matamos con esto. Si lo tripula. Esa es la parte buena. Nos va a jugar el 0-6, ya verás, sí. La verdad es que tiene pinta, ¿eh? Vale, el juego es inteligente. Me está girando los dos bosques y me deja el rojo enderezado por si acaso. Espera, espera, espera. Uf. Madre mía, cómo lío, cómo la lío a veces con los misclicks. Obviamente este bicho me da un poco igual de momento. Casi la liamos. Otra rata de esas. Bueno, son diablillos, pero parecen ratas con cuernos. Uf. Uf. Y, hey, Topejo, muchas gracias por ese follow. El mítico Topejo, uno de los comunicadores de Magic más importantes de habla hispana del mundo, sin duda. Muchas gracias, Topejo, por el follow. Y que se nota que no hago la pelota nunca. Yo no soy de hacer la pelota. No sé qué era mejor, si matarle uno de los 3-3 cuando puso los contadores o matarle el 6-3. Como juegue dos hechizos más, nos vamos al hoyo, ¿eh? Venga, vamos a jugar al titán cobarde. Nos pega de 8. Nos pega de 8, que se dice pronto. Y a ver qué robamos. O sea, a lo mejor tenemos que empezar a frenar, ¿vale? Tenemos que empezar a quedarnos a bloquear. Estos dos vigilancia. Vale, la duda es, ¿metemos el 5-4 en mesa o le matamos a algún bicho? Tiene 4 manas enderezados, ¿eh? Si tiene un removal la hemos liado. Voy a quedarme bloqueando. Voy a quedarme bloqueando. De momento. A ver el removal que tiene. Efectivamente tenía el removal. O sea que haber hecho la lucha por ¿cómo se llama esto? Skenfar habría sido mala idea, ¿vale? Hemos hecho bien en no jugar esta carta. Y ahora podemos hacer doble block. Perdemos la escultora, por lo cual nos alejamos de jugar el gigante corazón de ceniza. No.
Wow, Luis-GP. Wow. Vamos wow. a perder. A Luis Gasco, que le ha salido la carta que no hace nada. Vamos a perder esta partida, Podemos. Hemos perdido, ¿no? Vamos a ver si no ataca. Sí, la carta esta es exactamente igual que el desprecio de Braska, pero en común, en lugar de raro. Y lo único que no gana la banda. Nos ha ganado. La verdad es que ha jugado. A ver, ha tenido un par de turnos muy buenos cuando ha topado a los bichos. Y quizás lo que he hecho mal. Lo que hemos hecho mal es haber dejado. Que los dos bichos 3-3 tripulasen al vehículo. Tendría que haber matado uno de esos 3-3 antes de que pudiese tripular. Bueno, pues 6-1. Primera derrota. Ya van tocando los que tienen 6 wins. A ver, tampoco. El mazo del rival era bastante malo, Realmente, si lo pensáis, porque llevaba la cosa esa del tripular. Yo creo que si hubiésemos matado uno de los bichos, ya no habría tripulado nunca. Es que ha sido un fallo mío. Me he despistado, me he confiado. Te ha ganado LOL, dice Blerus Mihawk. Sí, ha sido un poco LOL. Porque, a ver, el arado ese es bastante, bastante malo, Si el rival está jugando el arado, es porque lleva también el 0-6. Lo cual significa que el rival no es muy bueno. Tenía mucho removal, eso es cierto. Tenía mucho removal. Se ha notado el removal. Nos ha tirado dos removals, pero han sido muy puntuales, muy concretos y muy efectivos, ¿no? Vale, la mano es buena. Turno 2, turno 3, turno 4. ¿Sabéis qué es por qué hemos perdido? Por el 4-4 que no puede bloquear. Hemos perdido por el 4-4 que no bloquea. Tony GN dice, tan malo no será si te ha ganado. Yo, jojojo. No. O sea, ¿no sabes que en Magic puede ganar cualquiera a cualquiera? Por malo o bueno que sea el uno y el otro. Es la gracia de Magic. Se nota que el rival... Y no te emparejan solamente con los que llevan 6 victorias. ¿Creéis que llevaba 6-0 el rival? No creo que llevase 6-0 con ese mazo. A lo mejor sí que me están tocando los que llevan 6-0, porque la salida que nos acaban de hacer tampoco es muy normal. Bueno, no hay mucha historia aquí, Ha salido muy fuerte. Vamos a ver. Tiene 5 de maná si quiere. Ya me empiezo a poner serio, porque sí parece que sí que se ponen serios también los rivales. Vale, 2 de maná ahí. O sea, bueno, 1 de maná. No está mal. Bueno, si ataca con este, bloqueamos y ya está. Vale, no está mal esto. Tierra nevada. El osito, que va a ser un 2-4. Que no es mucho, pero bueno, algo es algo. Y vamos a coger esta otra tierra nevada. No, verde azul no. ¿Roja o verde? Verde, que nos falta verde. Ah, se nota que nos está faltando la aceleración de mana en esta partida para poder jugar esto en el quinto o esto en el sexto. Pero bueno, vamos a intentar aguantar. A ver, tiene 5 de maná, 3 cartas en mano. Madre mía, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué mis rivales tienen tanto removal? Mucho removal, por parte de los rivales. A ver si me deja 2 manas nevados enderezados. Sí. Y además ha dejado los dos mejores. Uno que tiene habilidad y el otro que es rojo-verde. Me vale. Ahora ya no va a atacar tanto. Ahora ya no va a atacar tanto. Espero. Si tiene más removal, bueno, al menos lo podemos salvar porque se hace indestructible. El problema viene de si el siguiente turno jugamos esto, me expongo totalmente, ¿verdad? Porque me giro entero y no puedo ni dar más 2 más 0 indestructible a este ni hacer nada más. Venga ya. Madre mía. Vaya paliza nos está pegando, Si es que solo tira removal.
¿Qué hacemos? ¿Qué llevará más verde? Por cierto, esto es mana azul, ¿eh? Ha jugado el Corviforma este, el Covidforma ese. Vamos a romper el verde, venga, va. ¿Doble verde o doble negro? Ahí remueva el doble negro, ¿verdad? Voy a quitarle el doble negro. Vamos a quitarle el doble negro, a ver si... Vamos a chumbloquear, lógicamente, con el pajarillo, con el ave al 3-3. Jugamos el gigante el siguiente turno. El gigante siempre es 2x1, o casi siempre. Amenaza. Nos pega. Estamos muertos. 4 y 2, 6. Nos mata. Es letal. Madre mía, vaya partida, ¿eh? Y Mortos, gracias por ese follow, bienvenido. Vamos a ver qué sale aquí. Vale, pues ya no nos mata. No al menos este turno. Tenemos que... Más uno, más cero e indestructible. Venga, ¿cuál es? A las dos pequeñinas. Vale. La verdad es que aquí hemos tenido un poquito de suerte. Nos quedamos a dos. ¿Cuántos gigantes? Nos quedan solamente dos de vida. Tres gigantes, vale. Que no se te ha rebajado justo un removal ahora. La carta que tiene en mano. Increíble. Quizás no tendría que haber atacado. O sea, quizás tendría que haber atacado primero, quiero decir. Tenemos tres bloqueadores para tres atacantes, pero aquí vamos a poner otros dos bloqueadores. Ah, vamos a pegar. Buen top de cacho el rival, ¿eh? Esto pone dos bichos. Le quedan 12 de vida. El siguiente turno podemos atacar también con la tierra. Y ahí representamos bastante letal. ¡Sí, nena! ¡Sí! ¡Qué partidaza! No creíais en mí. A ver, que el rival también ha topdeckado un poquito, ¿eh? Que nos ha tirado todo el removal del mundo. Si es que solo ha tirado removal, 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 truco, removal, truco, removal, truco. Joder. Es que teníamos un mazo muy guapo. Teníamos un mazo muy guapo. Mira, 7 victorias, 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. ¿Veis ahí que hay 0 derrotas? ¿Lo veis, no? ¿Veis? ¿Aquí? No, aquí. ¿Veis? 0 derrotas. 0 derrotas. 7-0. 7-0. Ángel LOL dice, muy buen regreso. Sí, la verdad es que al final ha quedado súper guapa la partida, no me digáis. O sea, vamos a echar un ojo al mazo. El mazo es una pasada, o sea, ha sido buenísimo este mazo. Ha sido muy bueno. Despertar a los troles. Este bicho es bueno. Que, no, el mazo no era bueno, ¿eh? No era bueno. De hecho, si lo piensas, no hay ninguna bomba. Porque despertar a los troles es una buena carta. Pero no es una bomba porque te obliga a construir el mazo de una forma muy concreta, buscando esa aceleración, llevando éxito destructivo de base, aceleración por donde sea, llevamos muchas formas de generar maná. Y solamente de win condition llevas una común, básicamente el gigante este y esta rara. Pero luego el resto del mazo es muy mediocre, ¿no? No teníamos casi removal, dos rayos demoníacos, ¿vale? Dos rayos demoníacos y una lucha por Skenfar.
Ah, bueno, la fumarola. Ah, pues tenemos buen removal, ¿eh? Tenemos cuatro removals que no son muchos, pero son suficientes, ¿no? ¿Sabéis cuál ha sido la carta estrella? Para mi gusto, la carta estrella ha sido adueñarse de los botines. Para mi gusto ha sido la mejor carta del mazo. Ha sido siempre la que nos ha dado ese mana extra con el tesoro que hemos necesitado muchas veces y ese poquito de manipulación de biblioteca que el mazo no tenía y con el cual hemos podido encontrar en algunas ocasiones las win conditions. Muy guapo. Sí, es verdad, y el fin, el bicho este, el fin, que no es bueno... Me quedo con la victoria. ¿Qué es esto? El fin este que no es bueno... Pero tampoco es malo, defiende bien al principio. Kefka dice, fantástico, eres un crack mamadísimo, 0-0. Gracias, Kefka. Venga, vamos a abrir los sobres, vamos a abrir los sobres. Madre mía, 2200 gemas y 6 sobres. No sé quién dijo hace un rato, pero mete 50 euros ahí y compra sobres. Pero ¿para qué voy a meter dinero si el juego me da dinero? Si tenía, pues eso, 2200 gemas menos que ahora. Pavlovsky dice, calvito sexy, no despistado. Vamos al árbol de maestría. Hemos dicho que voy a hacer el maestría negro para conseguirme a Valky Bartokomus, lo primero. Y vamos a los sobres. 6 sobrecitos de Caldein. Venga, vamos, dame las buenas. Por cierto, hemos abierto ya 6 o 7 sobres de Caldein y aún no me ha salido ni una mítica. Eso ya os digo. Rara, las fieras de Lidhara. Vale. Que es la segunda que nos sale, creo, de estas, ¿eh? Esta carta es buena, ¿eh? Lo que pasa es que no sé... Lo que no sé es en qué mazo puede llegar a jugarse esto, pero es buena. Las sagas son buenas todas, ¿eh? Las sagas bicolores estas que han salido en la colección son bastante buenas. El Toski, portador de secretos. Es que en Caldein todas las cartas tienen potencial, todas. Hasta las malas... Tienen así un huequecillo, ¿no? Dice George Fotos que ha abierto 16 sobres y no le ha salido ninguna mítica. Está roto el juego. Y Jacob Obscure dice que 10 y que lo mismo. A ver. Colbori. A mí no me ha salido ninguna mítica todavía y llevo abiertos ya 10 sobres, ¿eh? Estoy un poco mosqueado ya. Venga, nos quedan 3 sobrecitos más. Esta no sé ni lo que hace. ¿Sabéis lo que tiene esta carta? ¿Sabéis cuál es la parte buena de esta carta? El artefacto de coste 2. No sé si lo habéis pensado, pero llevamos ya unos cuantos años en Magic que en estándar no hay aceleradores de coste 2 en forma de artefacto. Sí que los hemos tenido en forma de criatura, pero en forma de artefacto no. Es que no es bueno. No es bueno porque solamente es para tipos de criatura concretos o para hechizos legendarios y da verde. Venga, siguiente sobre. Nada, la carta no es buena. He intentado darle ahí como un... Pero no hay mucho por dónde cogerla. Venga, siguiente rara. La tierra verde azul. Son importantes las tierras. Cuanto antes las tengamos todas mejor. Pero quiero una mítica. Ojalá te salga la mejor mítica. ¿Y cuál es la mejor mítica? La saga roja blanca, la de ventaja de cartas, la saga rara roja blanca es de las mejores sagas. A ver si sale aquí. La azul negra. De estas, creo que en el draft han pasado un par de ellas, ¿no? ¿El Nico Aris es bueno? No, en principio no. Tutti Yesp. No es bueno el Nico Aris. ¿Se jugará? Puede que se juegue en algún mazo Azorius de control, pero bueno no es. El dragón, mira, como dice Garrapata, ¿verdad? El dragón es una de las mejores cartas. Y no tenemos ninguno todavía. Venga. Por cierto, comodín mítico. Estoy sin comodines ni nada ahora mismo, ¿eh? Despertar a los trolls, ya tengo 2. Va a haber que montar la Gruul Destruction esta. Vamos a montar la Gruul Destruction. Vamos a filtrar. Cartas obtenidas y sin obtener. Esperamos, esta en particular la tenemos. 4 copias de despertar a los trolls que van para adentro. Mi carta, éxito destructivo. Por cierto, mi carta es bastante buena de base incluso, porque prácticamente todos los mazos llevan o Filoasqua, o Cromlech, o alguna tierra molesta. Éxito destructivo es una carta que yo creo que al final va a haber más juego de lo que la gente se piensa. ¿Cómo montamos la Gruul Destruction esta? ¿Vale? Es que, no la voy a crear. Es que, venga, ya que nos han salido un par de despertar a los trolls con el cual hemos ganado el draft, me gustaría un poco tantear este mazo, ¿no? El Edro...
Yo creo que el Hedro es una criatura que iría bien en el mazo para acelerarse. Los cultivar también parecen obligatorios. Ah, bueno, pero espera, te iba a decir una cosa. Que el mazo... Voy a quitar los Hedros. El mazo tendría que ser quizás un poquito más de Historic, dice Giordano. No creo yo, Yo diría de estándar. O sea, no pensé en esta carta para Historic, sinceramente. ¿Creéis que Historic podría ser incluso mejor con los cultivar y todo eso? Pero tendría que ser Temur para Histórico. Quizás en Histórico tenga incluso más lógica, ¿verdad? Por los cultivar, le metes azul, le metes Uros. ¡Wow! Uf, tenéis razón. La vamos a crear. Y si tengo comodines y tal, la jugamos. Es que el Uro es muy bueno y está ahí. ¿Cómo que no? ¿Por qué no me deja el Uro? ¿Lo han prohibido ya el Uro y no me he enterado en Histórico? Jolín. Titán. Uro, titán de la ira de la naturaleza, ¿dónde estás? Es que hay que meterle esto. Y mientras que no prohíban el Uro en Histórico, pues el Uro se puede seguir jugando y es la carta ahí guay, ¿no? Espiral de crecimiento, ¿no? Y los cultivar, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Explorar. El explore, vamos. Vale, ¿cómo defendemos aquí? No hay laning. ¿Qué carta meteríais? ¿Qué carta meteríais aquí en el mazo ahora mismo? Mira, de Kaldain llevamos dos cartas. El Filaz. No, vamos a hacerlo que sea bueno el mazo. ¿Sabéis lo que pasa con Filaz? Es que Filaz es más una cobra. La cobra te permite jugar... Es cierto, es que la cobra de aquí va de cabeza. Obviamente, de las tierras, los cuatro pasajes de leyenda... Las tierras dobles, todas las Shocklands, ¿no? Vamos a filtrar las tierras raras. ¿Qué tierras dobles, por cierto? Vamos a filtrar tierras, nada más. ¿Cómo se filtran las tierras? ¿Dónde están las tierras? Aquí. Vale, las tierras raras. Aquí tengo una duda. ¿Qué tierras? La cobra, taca, taca. La cobra te la van a matar casi siempre, pero si no te la matan y haces un despertar, es que despertar a los trolls el tercer turno, por ejemplo, que se puede hacer, es como decir, pues hasta luego, ¿no? Las tierras me preocupan. Arcanista de la Horda del Terror, ¿no? En este mazo, es que el arcanista pega de uno, relanza desde el cementerio hechizos, igual a su fuerza o menos, entonces hechizos de coste uno, ¿no? Las tierras que dan vida, Mainlands y Skylands. Bueno, no. Yo creo que todas las tierras aquí tienen que entrar enderezadas. De hecho, quizás las más adecuadas serían las Shocklands. Las 12. Las 12 Shocklands de esta combinación de colores, seguro. Las rojas verdes, las verdes azules y las azules rojas. Yo diría, ¿eh? Las 12 Shocklands... ¿Dónde está la otra? Joder, ¿por qué no la encuentro? Ah, está aquí. Yo diría que las 12 Shocklands son obligatorias. 12 Shocklands, pasaje de leyenda. Y luego ya. A lo mejor solo básicas, ¿no? Estas 8 básicas que estamos viendo aquí, a lo mejor. Fable Passage, aquí está, el pasaje de leyenda. Pregunta Marco Shock que si voy a subir guía de draft de Kaldain. Sí. Pero lo voy a subir el martes. Diréis, ah, súbela antes. No, no, porque tengo que jugar el draft primero para hacer una guía sobre el draft. Las que agregan los colores Temur, el trioma de Temur, ¿no? No sé cómo se llama, el trioma de Ketria, ¿no? El trioma, creo que es el de Temur, el trioma Ketria. Es que no quiero tierras giradas, sinceramente. Es que yo creo que con las 12 dobles, los pasajes de leyenda, debería ser suficiente, ¿no? Básicas llevo 8. Se podrían bajar, sí. Cuando yo testee un poco, efectivamente, yo me voy a tirar todo el fin de semana jugando draft. Y el martes subo una guía. Las dobles modales quizás se podrían meter, sí. Voy a quitar. 3 bosques. Vamos a dejar 3 bosques. Una montaña, una isla. Y vamos a meter... ¿cuántas tierras llevamos, por cierto? Solo 21. Vamos a meter 4 o 5 tierras modales de doble cara. Vale, ¿cómo filtramos eso? Tierras raras. Que sean de Kaldain o de Resurgir de Zendikar. Ahí está. Fácil. Pues mira... Un par de verde rojas. Un par de verde azules.
Espérate, espérate. Vale, me falta una. Y una azul roja, por ejemplo. Y ya está. 26 tierras. Es que yo creo que es un mazo de 26 tierras. Yo diría que es un mazo de 26 tierras. Elfo de Janowar también. A ver, el problema. Aquí hay un problema, ¿vale? Hay que encontrar el despertar a los troles, ¿vale? Hay que encontrar la carta. El hechizo rojo-verde de roba 7. Está prohibido, ¿no? Ah, no está prohibida esa carta. Es cierto, es absurdo, pero es que esa carta no está prohibida. El huir a las tierras salvajes. Es una carta que va bien, ¿eh? Por lo menos dos o tres copias. Hey, Hackpariax, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Llevo 5 básicas y 4 pasajes de leyenda. Es mucho, ¿verdad? Nah, pero está bien, se puede. 5 básicas y 4 pasajes de leyenda están en el límite de lo jugable. Pero es que hay que llevar los 4 pasajes. Lo que yo diría es algo más que me asegure robar el despertar a los troles o alguna otra carta win condition. Nisa. Un par de Nisas tienen bastante lógica. No llevamos nada de defensa, por cierto, en este mazo, ¿eh? 2 Nisas nada más. Crasis. 2 Crasis también, sí. 2 Crasis. La idea de este mazo es que en el tercer turno Anger of the Gods. A ver, el problema de los hechizos de daño masivo es que matarías tus propias cobras, ¿no? Así que yo, si metiese algo de defensa, no, o sea, os diría que no puede ser una defensa de estas de daño masivo. El tomo no, el tomo es muy lento para este mazo. Hada de los deseos, si metes cosas al banquillo. Me gusta más la idea de Hada de los deseos para hacer lo que te dé la gana, básicamente, con la base de mana que tienes y buscar lo que necesites. No, el Hada de los deseos creo que es la carta perfecta. De hecho, te puedes dejar hasta un despertar a los troles fuera para buscarlo con Hada de los deseos. Ya está el mazo. Este sería el mazo. Obviamente esta carta se va a quedar, ¿vale? Gigante aplastahuesos podría ir bien también, sí. El encantamiento Simic de Teros también podría ir bien esa carta, pero no, yo creo que no cabe, ¿no? Un asesinato si llevas negro, dice Terry Bogard. Es que no hace falta meter negro para matar criaturas y de hecho este mazo es que no mata criaturas. Acabarás jugando a Daugin. Es verdad, banquillo. El banquillo llevaría pues un Ugin. El banquillo llevaría... ¿Qué más llevaría el banquillo? Te falta removal. Sí, no lleva nada de removal el mazo. O sea, algunos mazos agresivos te humillan. La tierra colina durmiente que destruye tierras, pero eso es muy caro. Chandra, es que al final crear un mazo no es tan sencillo. Nos hemos saltado a histórico con mucha confianza. Y ya yo estaba pensando que iba a ser mejor en estándar, algo más mid-range. Voy a guardar el mazo, ¿vale? Lo voy a guardar. ¿Por qué no me deja guardar? Me ha quitado una carta. Vale, ya sé cuál me ha quitado. Que no, no quiero crear nada. Ay, Dios. Vale. Voy a guardar el mazo. Lo voy a llamar. ¿Dónde está? Lo voy a llamar. Histórico. Gruul Destruction sin terminar, ¿vale? Ahora vamos a hacer una versión sin terminar la de histórico, ¿vale? Vamos a hacer una versión, pero de estándar. Esta versión, de estándar, ¿de acuerdo? Es un prototipo, efectivamente. Si la hacemos de estándar, se iría... Estándar. Sería las partes... Sería casi todo, claro. De hecho, quitaría la parte azul. Bueno, lógicamente quitar la parte azul. La cuestión es que se podría hacer mucho más mid-range. O sea, más calmada. Dejar los petatierras y mediar ahí así. Gigante aplastahuesos. Dios. Se podría hacer una especie de aventura, algo por el estilo, con esta carta, ¿no? Claro, al final... No, pero es que...
Es que Ponza no hay más. ¿Qué más petatierras hay? Destruye la tierra objetivo en rojo verde, sin azul. Esto no hace nada. Es que no hay petatierras. Es que no los hay ni de coste 4 en estándar, ¿eh? Es que no hay petatierras ni de coste 4 en estándar. Ni en el rojo ni en el verde. Venga, vamos a hacer, como digo, vamos a echar un vistazo. Strip Mine, dice Holistic. A ver, está aquí el petatierras de coste 4 rojo. El mío, pero ya lo hemos metido. No hay más, solo hay uno, el que ya está en el mazo. Lo estáis viendo ahí, ¿no? No hay más petatierras. Es que en estándar solo hay dos, estos dos. La de soplaré, soplaré. Ah, espérate. Obtenidas y sin obtener. Esta no destruye tierras. Ya decía yo. La tierra roja verde. Bueno, aquí las tierras todas fuera, claro. Y a lo mejor aquí ya sí te puedes meter Ira de la Tormenta. La Ira de la Tormenta roja, las cuatro copias. Los gigantes aplastados en la Ira de la Tormenta. Quizás hasta... Campo de Ruina, pero es que al final... Sí, la tierra que peta tierras roja-verde. ¡Ey! El 97 Barto, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Te voy a regalar un cofre de Streamloots, ¿de acuerdo? Como agradecimiento por esa suscripción que tienes ya en tu cuenta. Muchísimas gracias. Sí, la tierra hay que meterla, ¿vale? La tierra esta, que es infrecuente, creo, ¿no? Aquí está, pues un par de ellas, o una o dos quizás. Los templos. Claro, en la versión de estándar ya la cosa sí que cambia bastante más. Ya sí que hay que meter los templos. Ay, Dios. El templo rojo verde. Aquí está. Vale, entonces quito la isla, la tierra azul roja, pero habría que meter las cuatro sendas rojas verdes. Y Alex Gamer, gracias por el follow, bienvenido. Venga, va. Gigante aplastahuesos. Smashing Success, éxito destructivo, que es mi carta. Cuatro Iras de la Tormenta. Cuatro despertar a los troles. Algo de aceleración, cultivar. El cultivar sí es obligatorio en esta versión. Y LRDHX, gracias por el follow, bienvenido. Cultivar. La versión que pasasteis el otro día lleva incluso el Simulacro Solemne. ¿Qué pensáis Simulacro Solemne en este listado? En este mazo. ¿Tiene sentido? La diosa trompeta. No es mala opción, pero no sé yo si esa carta es buena para este mazo. Porque yo creo que la diosa trompeta... Vamos a llamar la diosa trompeta. La diosa trompeta, esta, la diosa trompeta, Virgi. Yo creo que es más adecuada para un mazo de que juegue varios hechizos por turno. Y este no los va a jugar nunca. Clothis lo veo más lógico. Un par de Clothis los veo hasta razonables. Tiene sinergia, habría que meter pasaje de leyenda. ¿Por qué? Porque el pasaje de leyenda tiene sinergia con el Clothis. Y el mazo va a llevar muchísimas tierras, o sea, siempre vas a poder jugarlas, ¿no? El conjuro verde con estímulo de un total de 8. Ese lo jugamos el otro día, pero no me parece... Me parece muy lento, ¿eh? Los hechizos ya de coste 4 que buscan dos tierras... Cobra del loto. El problema es que la cobra del loto no combina bien con la ira de la tormenta. Oh, ¿sabéis que sí puede pegar en este mazo? Un acelerador de coste 2. ¿Cómo se llama este encantamiento verde? Este. El refugio del sauce lobera. Para tener un acelerador de coste 2. Para llegar antes, lo antes posible a este tipo de hechizos. Al despertar a los troles. Falta curva 1 o 2. Esto es curvo 2. O sea, ya tenemos 8 cartas de coste 2. Que serían esas dos. Toski. ¿Cuál era el Toski? No, el Toski no pega ni con cola aquí. La Dríada del Bosque, pero la Dríada ya no está en estándar. Pues espérate, no. Es que, claro, es otra Dríada.
Esta, la de los bosques elíseos. La veo muy mala. Innecesaria, sobre todo, ¿no? Meter a Azusa, dice Javi. Azusa es una carta que sabes que no funciona en este tipo de mazos. Azusa es para mazos de combo. Mazos que te permite subirte tierras a la mano para poder volver a rejugarlas luego de alguna manera. Ahí es donde Azusa brilla. Porque en un mazo simplemente de tierras no es buena. El que invoca los tokens y los bufa, que es nueva. ¿Pero roja-verde? ¿Que invoca tokens? Es verde-blanca, ¿no? No pega mucho. Estamos en el mazo de estándar ahora. Estamos con la versión estándar. Es Grula, además. Azusa es un pararrayos, pero sobre todo que, como mucho, vas a acelerar una tierra o dos y se acabó ya su trabajo porque ya has jugado las tierras. Azusa es buena con Rada. Claro, combinada, pero como las dos criaturas son de coste 3, eso le resta mucho potencial. La gente parece que no tiene muy en cuenta el tema de la curva de maná, y la curva de maná siempre es algo crucial en esas cosas. La serpiente Reptarroca. La Reptarroca en este mazo no pinta nada. O sea, la carta es buena. La carta es buena, la Reptarroca, pero no pinta nada en este mazo. No aporta nada a lo que es la estrategia del mazo. Yo pensaría más en lo siguiente. Vamos a verlo desde el siguiente punto de vista. ¿Qué cartas míticas o raras hay de costes altos en Gruul? ¿Sabéis? Que puedan aportar algo a la estrategia, algo potente, ¿no? Vamos a echar un ojillo a lo que hay, ¿vale? Las cartas raras y las míticas suelen ser las mejores. ¿Veis? Yo pensaba ya en esto. Pensaba en cosas como Terror de las Cimas, Gargarot Anciano. Podríamos pensar en un mazo de rampeo, ¿vale? Que intenta ganar con despertar a los troles, pero que llegue pronto a un quinto turno. El Chorro, por ejemplo. El Chorro es un buen pino, pero llevamos pocas criaturas para aprovecharlo. Yo estaba pensando, por ejemplo, llevar 4 Gargarot Ancianos en este mazo, que se salta las Iras de la Tormenta. El Dragón Nuevo, por ejemplo, que da fichas de tesoro, da mana extra. Yo en este mazo sí veo los Gargarots, por la inercia que estamos cogiendo. De hecho, puedes hacer segundo turno refugio, tercer turno cultivar, cuarto turno Gargarot. Voy a meter 3 Gargarots. ¿Qué otra carta hay? Ya digo, lo de buscar raras o míticas. Y para aprovechar el coste alto del mazo, porque el mazo tiene el coste muy alto. Vamos, yo creo que la carta es el Gargarot para este mazo. ¡Ojo! ¿Y con querugas? Habría que quitar el refugio del Sauce Lobera, es lo malo. Y es casi nuestro único coste 2. Queruga da ventaja de cartas, pero es muy... Claro, es que Filaz pega mucho, pero ¿sabéis qué pasa? Vuelvo a hablar de la curva. Me gusta mucho más la idea de llevar Gargarot para el quinto turno, o para el quinto maná, cuando tienes 5, y el despertar a los troles para el cuarto turno. Es más, es que quitaré las Iras de la Tormenta. El Borinclex no tiene mucha sinergia en este mazo. Claro, es que sí, es que es lo que hicimos ayer. Ayer al final, la versión que estuvimos jugando al final no llevaba Iras de la Tormenta. Y lo que metes son 4 Edros y 4 Cobras. Y entonces te puedes quitar incluso hasta el refugio del Sauce Lobera. Y tienes un mazo pues totalmente distinto. Un mazo con una aceleración muy bestia. Llevamos 18 tierras, por cierto. No están las tierras del mazo todavía. Llevamos las cuatro sendas, los 4 templos. Y hay que meter algunas tierras básicas más, ¿no? 4 pasajes de leyenda. Y le faltan tierras básicas, como decíamos. Algo así. A ver cuántas tierras lleva ahora. 26 tierras. No sé si el Clothis pega mucho. Morauk con Verdiguardián. Y atacas 5 veces. ¡Guau! Vamos a mirar el Morauk porque recuerdo que era muy bruto, pero no recuerdo el texto exacto porque era un texto largo. Vale. El problema es que no es un mazo de criaturas. Un Ugin. ¡Bum! El mamut. Pero creo que es mejor el Gargarot. Y Jesús dice, boom, no hay fungo. No hay. Y lo pones ahí con la carta esa de la alegría, de la fiesta. Shatter Skull. Ah, bueno, sí, mira, cierto. Hay una cosa que no hemos metido y es quitar un par de bosques y un par de montañas y metemos las tierras míticas de Zendikar. Un par de cada una, por ejemplo. Ahí está. Eso está bien visto, que no me había dado cuenta.
de que podíamos meterlas. Quizás sea mejor incluso tres estruendos y dos simbiosis, pero bueno, vamos a dejarlo así de momento. Bueno, Víctor, gracias por haber estado. Hasta luego. Ahí está bien, sí, las tierras ya han mejorado bastante. Pero sí, nos faltaba algo más, ¿verdad? Algo más para aprovechar el maná. Tenemos mucho maná, que podemos generar muchísimo maná en los primeros turnos. Podríamos dejarlo todo apostado al... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, se me acaba de ocurrir una cosa! No, es que pensaba que hacían otras cosas las chandras. No, pero algún Planeswalker. ¿Qué Planeswalkers tenemos? Vale, se puede filtrar por Planeswalkers, ¿verdad? ¿Qué Planeswalker tenemos que sea aprovechable para este mazo? A ver, obviamente podemos meter un Ugin o dos Ugins, porque es que Ugin es una carta que no debería existir, ¿verdad? Incluso, no, la vi bien en este mazo, es que no pega nada, ¿no? No hay Planeswalkers que podamos aprovechar. Venga, dos Ugins y ¿qué más? Zilaz, por favor. Vale, tengo que quitar el filtro. A ver, ¿por qué no me sale Zilaz? ¿No se llama así o qué? Carruaje de Isca. Eso suena fatal. De Sika, perdón. Sirvepazo. Esta sí me gusta, ¿eh? Esta carta sí que es buena. De siempre que ataque, creas una ficha que es una copia de la ficha objetivo que controlas. Generalmente vas a copiar los... El problema es que no, este mazo, o sea, esta carta me parece que es muy buena. Me había olvidado completamente de ella y es muy interesante. Y... copiar los petatierras, ¿cómo? Ey, Domingo, estás hecho un pedazo de pan, bizcochito. Javi SR dice, y el mamut de combate es que creo... Mira, el nuevo mamut, vamos a verlo. El nuevo mamut este que ha salido en Kaldheim es peor que... Yo creo que es peor que el gargajo. Al final hay que meter Filaz, como dice Jory Boy y como habéis dicho muchos en el chat. Un par de Filaz. Joder, ¿cómo se llama Filaz? Es con Y, ¿no? Y ya estaría. Este es el mazo. ¿Lo jugamos? ¿Qué raras me faltan? ¿Cuántas me faltan? Me faltan dos raras. Dos infrecuentes. Tres comunes. Buah. Yo creo que lo vamos a jugar. En partida amistosa de momento. Le vamos a poner unas funditas adecuadas. Vamos a jugarlo. Dos raras, dos comunes. Ah, venga, va. Me gasto dos comodines raros. Así lo jugamos ya. El mazo Gruul Destruction. A correr. Sin banquillo y sin nada. Os digo una cosa. Es que no cabe todo. En todos los mazos. Vamos a jugarlo. Y si eso, modificamos un poco el mazo. Venga, primer mazo. No pensaba jugar en ningún mazo, la verdad. Pensaba jugar solamente limitado. A ver, hacer un par de draft o lo que sea. Pero como nos ha salido en el mazo el despertar de los troles, y luego al abrir un sobre me ha salido otro despertar de los troles, he dicho, vamos a probar el mazo. Yoriboy, lo de ya copiar los tokens y todo eso ya me parece mucho. Venga, va. Nos la podemos quedar. Clothis no pega nada en este mazo, por cierto. O sea, no es mala, pero no pega. Islam. Voy a buscar montaña. O bosque, quizás. Quizás bosque. Que llevamos más dobles costes. Azul rojo. Nos va a matar el Edro. Cuando vi la isla me quedé tranquilo, pero al ver ahora la montaña nos va a matar el Edro Floral. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Spumin Fiesta. 7-0 hemos hecho en el draft. Aquí siempre es o 7-0 o 0-7, no hay término medio. Estamos jugando contra Leandro, por cierto. Ponte el encantamiento nuevo que busca. ¿Cuál es el encantamiento nuevo que busca? Siguiente turno podemos jugar Gargaroth. Con el Clothis, voy a jugar el Clothis este turno. Por encima de los
cultivar. Nos hemos comido un counter que me ha dolido muchísimo ese counter. Lo digo de verdad, ¿eh? No, no es en plan gracioso. Nada, vamos con cultivar ahora. Otro negar. No sé, crecimiento o algo así. Está muy alto el volumen del juego, lo suponía. Gracias por decírmelo. Ah, sí, vale. Gracias por avisarme. No me contrarrestes este cultivar. Vale. Por cierto, el rival juega Temur. Temur con demasiados counters, ¿no? ¿Será una Temur Ultimatum? No, no, Ultimatum no va a ser. Es una ramp. Ah, es un mirror. ¿Cuántos jugáis a que esto es un mirror? Voy a gastar el gigante porque no lleva criaturas. 3 y 3, 6. El Clothis nos da un mana extra el siguiente turno con el pasaje de leyenda y nos aseguramos el hecho de poder jugar el Ugin con el Clothis, con el mana del Clothis. Pero yo creo que es... Ah, pues sí, lleva Ultimatum. Qué raro, ¿no? Llevar Ultimatum y tantísimos counters. ¿Ves? Al final, como lleva tanta morralla, pues ha pescado una carta que es buena. De hecho, es bastante buena. Nos ponen problemas. ¿Qué hacemos ahora? Voy a jugar a hacerle daños, simplemente. Creo que nos... Es que nos frena demasiado, ¿no? Nos frena demasiado el Kiora este de derrota a la diosa del mar. Lo que no quiero es que me robe el Ugin. Madre mía, otro ultimátum. Un 12-12, no está mal. Vamos a hacer menos 7 con el Ugin, me parece. Para llevarnos todo por delante. Creo que vamos a tener que hacer el menos 7. Quizás me tendría que haber guardado el Gargarte en mano. Quizás me tendría que haber guardado el Gargarte en mano. Esto cuesta doble verde y uno rojo, vale. Vamos a hacer otra vez, yo creo, entrenar vida. Cultiva. Puf, mal peiling, ¿eh? De todas maneras, yo creo que es lo peor que nos podía tocar. Porque como le das tiempo a hacer lo que quiera, pues... Va a tener que hacer Ugin y menos 7. No tenía que haber jugado el Gargarot. El Gargarot lo he jugado para que muriese sin más. Ha sido mala idea jugar el Gargarot. No, venga, otro counter. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, es que nos ha tirado 4. ¿Cuántos counters nos ha tirado? 3 counters por lo menos. Tiene counter, dice Holistic. La verdad es que seguramente tenía counter porque ha robado mucho. Peter una tierra, dice David Cene ahí para que se fastidie. Era mal pain, ¿eh? De todas maneras, las Temur... De ultimátum. Y perdóname. Las. Parece que funciona bien, dice Conrad de Llora. Yo creo que el mazo ha funcionado bastante bien. Pero nos ha ganado. Es un mal pain, ¿eh? Pero sí me ha dado buena sensación. En el sentido de que ha sido muy fluido y todo. Así que yo creo que yo me voy muy satisfecho con cómo ha funcionado el mazo, ¿eh? De verdad. Esta mano. Con una tierra más que robemos, la mano es buena. Pero tenemos que robar una tierra. Con que robemos una tierra ya hacemos los dos cultivar y esto en el cuarto turno. Y esto en el quinto. Tierra, por favor, tierra. Llevamos 26 tierras. Vale, perfecto. Y encima pasaje de leyenda. Vale. Bien. Si no nos mata la cobra... No me mates la cobra, por favor. Vale, doble verde. No nos la mata. Bien. Bien.
jugamos tierra de turno. Sacamos mana verde. Jugamos el cultivar. Siguiente turno hacemos despertar a los troles. Verde rojo, por ejemplo. Ponemos el verde en mesa. ¿Qué nos da? Mana verde. Y con el cual, si queremos, podemos jugar el Edro Floral también. Vamos a jugarlo. Aunque es una tierra. Es que es mejor tierra, ¿verdad? Ahora que lo pienso, dejarlo como tierra. Para poder seguir jugando más tierras para después. Pero bueno. Verde. Hacemos cultivar entonces. Y dejamos el Edro para después. Hacemos esto, sí. Así está bien. Not bad, ¿no? No está mal el turno. Tenemos 5 tierras y nuestro rival tiene 2. Y una gansa dorada. A ver qué juega ahora. Si juega un bicho muy gordo. Esperemos que no sea muy gordo el bicho. Lo peor que nos puede hacer es, por ejemplo, un 5-5 ahora o algo así. Y el siguiente turno un Cromledge. Pero podemos romper el Cromledge. La cobra está muy rota. La cobra es una carta muy rota. No se está usando, no sé por qué no se está usando. Quizás porque, como es lógico, en estándar la mayoría de mazos llevan mucho removal barato y te lo van a matar casi siempre la cobra. A ver, tiene un 4-4, vuela, alcance, arrolla, que pone fichas de comida y que da maná. Con cualquier chispa. Hay todo el removal barato, además. Hay un montón. ¿Nos lo va a romper? Ah, bueno, porque ha jugado. Es que ha jugado el destruye gemas a lo loco y a continuación le hemos metido un encantamiento. Ha metido la pata el rival al hacerlo. Que hay mucho removal barato, como por ejemplo la sed del jefe de sangre. Por un mana negro te matan la cobra. Y muchos mazos llevan negro y 4 copias de... O sea, es decir, la cobra muere. En cambio, en histórico no muere tanto, porque no hay tanto removal barato. El histórico es un formato más complejo. Nigahin Rastrim, ¿vale? Ahora es cuando él va a conceder, por cierto. Tenemos 2 y 3, 5 y 3, 8 y 2, 10 para hacer esto y hacer esto. Y aquí es cuando él concede. Vale, el mazo del rival era una mono green food que, a ver, creo que no le ha salido bien y además no la ha jugado bien. Porque meter el destruye gemas en la gansa es la cosa más tonta. Sobre todo viendo una Gruul delante. Una Gruul delante te puede jugar Filo Ascuas. Esto es bueno contra Filo Ascuas. Te puede jugar Cromledge. Obviamente vamos a hacer esto antes de que... La pena es que no tienen prisa. No hay forma... Que el mazo estaría genial que tuviese algo que dijese y tus criaturas ganan prisa. Ahora sí, le digo que se ha juntado, que el rival creo que ha jugado mal y que ha tenido un poquito de mala suerte. No creo que el mazo vaya a ser así... Ah, está bien esta partida, ¿no? Vaya diferencia de partidas entre la anterior y esta. No, yo creo que el mazo se ha comportado igual en esta que en la anterior. Lo que ha cambiado es el pairing. Hay que tener en cuenta eso, que a veces los pairings te favorecen y otras veces pues no te favorecen tanto. Vamos a jugar otra partida más. A mí me ha gustado el mazo, la verdad. No creo que sea un mazo súper competitivo. Pero no me ha disgustado en absoluto. Vale, vamos a ver. Salimos nosotros. La mano es muy buena. Tienes turno 2, 3, 4. Y... Ah, Benz. Gracias por el follow. Bienvenido. No
Knox Game canjea la carta de recuerda la liga al Cold Wolf, que lo he hecho antes. Ya he recordado la liga de Volk antes, pero si queréis la recuerdo otra vez. Vale, aquí el rival sale con un mazo rápido. Espero que no me mate el bicho, porque aquí vamos a pagar 3 vidas. Le digo, espero que no nos mate el bicho. Es que a lo mejor casi merece la pena incluso bloquear, ¿eh? Oh, rojo-blanco, no me fastidies. Uf, ya no bloqueamos. Uf, nos va a comer. Nos va a comer. Voy a tener que echar un bloquear con la cobra, ¿eh? A ver, el mazo tiene unas salidas increíbles, ¿eh? Habría... El mazo tiene salidas muy brutas, como estamos viendo, porque vamos a hacer despertar a los trolls ahora. Aquí hay que echar un bloquear con la cobra, ¿eh? Si nos deja. Bajamos ya a 9. La cosa se pone muy malita. Muy malita la cosa ya. ¿Sabéis? Aquí ya lo único que nos podría servir es robarnos el Gargaroth. Hacemos Gargaroth ahora y ganamos la partida. Os lo digo así, es seguro, ¿eh? Si tuviésemos el Gargaroth, ganábamos la partida. Esto cuesta... ¡Oh! ¡Oh, qué top deck! ¿Cuánto? 2 y 2, 4. Hay que pagar 6. 3 y 3, 6. ¡Buah, qué suerte! ¡Qué suerte! Que no los salve, por favor. 2 y 2. Toma, te pego de uno ahí. Toma, contra Boros Knights, contra Boros Caballeros. Bueno, os digo lo que os dije antes. Tenemos torneo Liga de Volk 81, ¿vale? Os voy a poner el enlace en el chat. Apuntaos a la Liga of Fanáticos de Volk. Os dejo el enlace en el chat, la descripción del torneo. Está organizando una liguilla con una serie de torneos. Y el primer torneo es una especie de limitado construido. Solo mazos de 40, o sea, mazos de 40 cartas, ¿vale? Bloque construido de Kaldheim, como si fuese una especie de limitado construido, solamente con cartas de Kaldheim, mazo de 40 cartas. Es el torneo que va a disputarse este domingo a las 6 de la tarde y yo lo voy a jugar este domingo a las 6 de la tarde, voy a jugar el torneo de Volk, así que eso. Y lo que vamos a hacer ahora es ir terminando este directo, que creo que ha sido una pasada, que nos hemos marcado el pedazo de 7-0 en limitado con un mazo guapísimo que ha estado genial, y vamos a hacerle una raid gigante a nuestro queridísimo amigo y compañero del team, John Mankier. Así que os voy a dejar con él, pero no sin antes. Sí, tiene razón, Chromo Guido Jojos, el bicho ese funcionaría. Y José Castro Domingo, te envié susurros sobre este día, ahora ya lo leo, ¿vale? Bueno, os dejo con los más de 400 espectadores que estáis aquí, quedaos, vamos a hacer una pedazo de raid gigante a John Mankier, compañero del team Magic TK, una máquina de persona, una máquina de jugador. Espero que lo hayáis pasado bien conmigo hoy, yo me lo he pasado genial hoy, y ayer también me lo pasé brutal. La colección Kaldheim es buenísima, me está encantando, es divertidísima. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos el domingo en Jugando con Drugos, descansad, pasadlo bien, y nos vemos. Hasta luego.